El nombre de Raíces es Leone. Lo puse porque no tenía abierto el Fall Guys y bueno, para que no me dijera nada el directo. Ya lo estoy abriendo, ya está bien el juego. Y ahorita que abra bien y todo, hacíamos cambios de pantalla. El online, no, ya hacía falta, Mickey Alex. Nada más estaba caducando, ¿no? Nada más estaba caducando. Ahora dejen que le haga la ventana, la haga grandecita. Y ahora sí ya, ¿no? Vámonos. Vámonos al directo. Ya estamos en directo. Gracias a todos por estar acá. Gracias, 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 gracias. TKM, 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 TKM. A ver, espérame, que yo no he visto el directo. Ahí está ya. TKM. Dice, hola, Chris. ¿Cómo está el amor de tu vida? ¿Cómo está? Si supieran lo que estoy comiendo. Una gelatina. What did you say, motherfucker? No, bro, no sea grosero. ¿Cómo anda, Conan? Are you talking to me? Leone, jajajaja. Ja, ja. What did you say? Dice, oh, wow, que Alex, qué buen amigo, eh. Después de City se retira encantolao, dice Jagger. Rubén, la cuenta tiene 3 años o 1 año. 3 años. Jajaja, ja, ja, Javier, gracias, mi Rex. También te quiero mucho. Gracias, Fabi, por estar acá. Oye, Fabi, ¿qué arte tienen? Oigan, y para los que no han visto y les gusta el make-up y todas esas cosas, Fabi tiene en su Insta, que se dedica a hacer este tipo de trabajo de arte. Ahí se pueden pasar. Actualmente subió uno de un diseño relativo a Catrinas. Muy, muy bonito, la verdad. Ahí se pueden pasar a su Insta de Fabi. ¿Cómo es, Fabi, tu Insta? Para que te puedan dar un vistazo, ¿no? Está precioso. Para los que les gusta, las chavas que les gusta eso y también algunos hombres que disfrutan de ese arte, ahí le pueden pasar, ¿va? Ya llegó el amor de su vida. ¿Cómo estás, Gres? Ya hacía falta, Gres, ¿eh? Dice, deja link para darle cora. Sí, ahorita que Fabi lo pase. O bueno, creo que yo se los puedo pasar. No, es que tiene la computadora. No sé si el Insta lo tenga abierto en la computadora. Déjeme ver. Si está abierto, se los paso, ¿va? Vamos a ver. Si está abierto mi Insta, no, no está abierto. Ah, bueno, dice que continúe como Rubén. Yo soy Rubén, ¿no? A ver, déjeme ver. Sí, me dejó entrar. Pues ahorita se los paso. Se los paso entonces, ahorita se los paso. Le di like a su estado de Fabi y tiene canción. Y bueno, va a haber copy si ganamos una, ¿no? Va a haber copy si ganamos una. ¿Dónde anda Fabi? Fabi, 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 aquí estás. Aquí estás. Ah, no sé cómo compartir el post, Fabi. Bueno, aquí está Fabi, ¿no? Y ahorita no lo comparte. Ya está ahí, ¿no? Gracias, Poke. Gracias, Poke, Poke. Ya di like a la publicación de Fabi. Va que está bonito. Vamos a ver, dice Spam o Ping acá para que se vea divina el Rubén. ¿Me quedaría bien, Fabi? ¿Tú qué dices? Escuché que sonó el play. No sé si me llegó una notificación o fue una. O qué fue una invitación para jugar. No sé. ¿Por qué no se grabó el Aulas? ¿Y ayer? ¿Ayer no jugamos esto, o sí? ¿Qué pedo? Ayer no jugué Aulas. O que yo recuerdo no jugué Oulas, ¿no? Dice gracias, en serio. Dice soy Cas, gracias Cas por pasarnos el link. No, eso es arte, man. Mi respeto, la verdad que sí, ¿eh? Hola, amiguis, Cas. Ahí sí, te verás re bien. Gracias, Fabi. Y pues gracias a todos ahí, pueden ir a darle cariño. Y pues bueno, vamos a empezar con esta publicación. Creo no, que no sonó, ¿verdad? Estaba yo ya viendo qué onda y no sé si ¿qué fue lo que sonó? ¿Alguien me puede decir qué fue? Pues creo que no fue nada, ¿va? Creo que no fue nada, ¿va? Vámonos.
Vamos a jugar entonces, dice, está súper cool, Fabi, la neta sí, ¿ah? ¿Eh? Vamos a jugar una. Hola, ¿cómo estás, Lionel Gamer? Amiguis, mis huevos, Alex. Dice, jajajajaja. Dice, a mí, gracias, Cass, y respeto, solo amiguis, Cass. Y al rato me paso a ver una noti. ¿Cómo estás, mi Joan Restrepo? Bienvenido, bro. Lo que me gusta de las creaciones de Fabi son las cejas y pestañas. Pues yo, la verdad es que todo, ¿eh? No sé cuánto Fabi tarde en hacer eso porque, pues, supongo que es parte de la magia, ¿no, Fabi? Porque, pues, para mí sí ha de ser bastante tiempo el que le dedicas a eso, la verdad, ¿eh? Para mí ha de ser muchísimo, muchísimo time el que le dedicas a eso. Pero bueno, vamos a ver mientras Fabi nos va platicando. Gracias a los 16 que andan por acá. Compas, ¿qué es que ganemos para aprender copy? Recuerden, a ver si qué tal nos va, ¿no? A ver qué tal nos va. Bienvenidos a todos y gracias por estar acá. Vamos a darle con todo, gente. Vamos a darle con Tokio. Gracias, Cas, por estar acá. Dice todo, dice, está en play. Sí, mi Lionel, estoy actualmente en play, mi hermano. Vamos. Las cartas están bajas. O no sé si yo tengo yo muy alta la música. ¿Me confirman, porfa? Sí escuché la música de las cartas, pero no escuché la voz. A ver si alguien me... No mames, puto control. ¿Cómo me molesta el cable este? Ya no quiero invertir en otro cable. El cable este ya está bien jodido del control. Dice que se conectó el micrófono. ¿Sí me escuchan ustedes? O el OBS hizo de las suyas y me cambió el micrófono. ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Antes sí me escuchaban porque sí escuchaba lo de lista, ¿no? Estás mute, Rubén, no se te escucha. Fue esta madre la que me cambió. No, sí me escuchan y yo de pendejo voy a ver qué pedo allá. No puede ser. Fui a ver allá esa madre. Y nomás lo que hace. Nacas, ya no les voy a creer. Vamos. Mira, me estoy cayendo, qué meco soy. Vamos por acá. ¿Cómo era mi águila? ¿Qué pasa, Gris? Dice, son porque mentías lo que dice Rubén. Yo, es pokerico con el par y no los porque esconde para comprarse un pokerante. ¿Qué? Escucho que me mandan cartas, pero ahorita las arreglo, ¿vale? Ahorita las arreglo porque no se escucha. ¿Cuánto control? ¿Cómo me molesta el control? El cable este. ¿Cómo lo odio al cable? Lo odio. Ahorita voy a arreglar el cable este. Ya perdí, ¿no? Mire, sería el colmo que de veras me clasificara, jugando así de chafa. ¿Cómo juega la gente? Si me llego a clasificar, ¿cómo juega la gente? Sería el colmo que me llegase yo a clasificar, la verdad. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos. Ventajas de jugar en consola frente a PC. En consola es más difícil que haya un hacker. Platicaban la otra vez de los hacks que hay en Fall Guys y esos solamente son en PC. En Warzone existen algún tipo de hacks, pero solamente son en PC. Entonces, en Fortnite igual. La ventaja es que en consola no sé si sea más complicado, no les interesa a los hackers. Pero en PC en consola es más fácil, más difícil que haya hacks. Está que habla, ya. Dice Joan, dice, me di cuenta que sigo a más de 1000 personas en Instagram, tengo trabajo que hacer, pobres mis dedos. ¿Qué? Dice, jajajaja, si te responden cuando preguntaste, es obvio que se te escucha, no seas meco. Pero qué tal si me decían que no se escuchaba, compa. Dice, Rubén, la cuenta que me hablas es de 1 año o 3 años, Jagger. Rubén es el colmo, ya. Rice paja loca. Dice, ¿cuándo vas a jugar en Minecraft? Pues estaría bien, ahorita que vamos jugando más juegos de PC, gracias a los 19 que andan por acá en directo, los TKM. Ahorita estamos jugando más juegos de PC. Pues no sé, igual podamos jugar Minecraft en uno de estos, ¿no? La lava. Parejas perfectas. Y en eso suena como mi corcoro se rompe al no tener a nadie que me quiera. Dice, voy a dejar de seguir gente, eso digo. Vale. Pog murió. No digas eso, Kat. No trafiquen cuentas si no los reporto. Vamos a ver qué onda.
Hace rato estaba yo buscando. A ver, espérenme, ahorita les digo. Voy a estar aquí en el plátano, ¿va? Yo estoy arriba del plátano. Está la naranja acá. Bueno, nada más es el plátano y la naranja. Yo estoy aquí arriba. La naranja está donde yo estoy viendo, ¿va? Por si se nos llega a complicar, ya sabemos qué es, ¿eh? Vamos a ver. Plátano, ya que estoy aquí. Yo sé que en el plátano, gente. ¿Y dónde estos pobres fulanos? Se van a caer. Los pobres mecos, ¿no? Ah, no, no, no. Ahorita. Dice, por una I casi llega a tu tocazo. Tu tocayo, Rice. Mira nada más, gente. Estamos acá en la manzana. Estoy en la manzana. Allá está la sandía con mis cuates. La cereza y el plátano. Ojalá toque la manzana porque ya no me acuerdo. La sandía. ¿Dónde está la sandía? No mames, no me acuerdo. Acá con la banda. No mames, banda. Pero si todos cabemos, no se empuje. Voy a estar yo en la naranja, ¿no? Y nada más el puto control. Se desconecta cada rato. A ver, estoy en la naranja. Naranja, 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 cereza y plátano. Naranja, cereza y plátano, hasta allá. Naranja, cereza, plátano y uva. Naranja, por favor. No, ¿dónde está la sandía? No mames, ¿acá? ¿Seguros? No mames, no es cierto. La banda se lo creyó, la banda se lo creyó. Que Alex, gracias Fabi por estar acá en directo. Qué asco, Rubén, no sea puerco. ¿Yo qué hice ahora? Dice, oh, no, dice, ver acá, ese no soy yo. ¿Qué pasó, guys? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Chris? Hola, amigo. Hola, Patrick. ¿Cómo estás, hermano? Ja, ja, ja. La banda se lo creyó. La banda se lo creyó, guys. La banda se lo creyó. Voy a comprar un adaptador Wi-Fi para conectar el control a la PC. Directo número 10. Gracias, Kawaii. Bienvenido, mi compa. Faltó hace rato en el directo de COD, ¿eh? Dice por acá, ah, perdón, Gres. ¿Le borraste un mensaje? ¿Qué dijo Gres? A ver. Dice por acá, tienes problemas con los perros callejeros, no dejen dormir, se comen tu comida. ¿Qué? ¿Qué? Y dice por acá, XD, acá la banda es recia, ¿va? Vamos por acá, dice por aquí. Y ahora mira, Patrick, ¿por qué me equivoqué de comentario? Lo siento, ¿qué pasó, Gasón? Ah, gracias, que Alex, gracias, gracias, que Alex. Vamos a ver acá, ¿no? Jagger, tu caso, Patrick. Vamos a ver acá, ¿no? Yo el juego lo tengo gratuito. Yo el juego lo tengo gratuito. Yo el juego. O sea, le dije eso. De que yo lo jugaba en PC, en PS4, no lo juego en PC. Digo, yo juego de PC porque porque también es de computadora, ¿no? Pero ustedes sabían a lo que yo me refería, ¿no? Yo no soy si vamos por acá. ¿Cómo que Alex? ¿Dónde está el que Alex nomás? Porque ya es fin de semana, ya se puso que Alex en vez de Kevin Hernández. Qué falta de respeto, joven. Qué falta de respeto. O sea, como Gres. Ah, no, Gres también te hace cambiar el nombre. Olvídelo. Vamos por acá. Vamos por acá. Ojo. Ojo. ¿Cómo estoy jugando? Aguas, piña loca. Pelotas en la cara. ¿Qué? Vamos por acá. Solo espero el momento. Vamos por acá. De que Jagger, ¿a quién se le va a declarar? Tú eres. Yo a cantar una canción, pero no. Se enamoran. Vamos por acá. Sí me clasifico, ¿no? No mames, esa pelota, ¿cómo me va a pegar a mí en la cara? No venía donde yo estaba. Bien. Era obvio porque aparte por el plus lo tienes gratis. Pues claro. Pues sí. Es muy difícil que yo compre un juego. El juego que voy a comprar más reciente va a ser el Crash 4, pero ese sale hasta octubre. La verdad, ahorita en septiembre no tengo plan de comprar un juego. Ya se verá, pero no creo. No porque no quiera, sino por dinero. Pues ya se verá, ¿no? Ya se verá. Gracias a todos por estar acá en directo, los TKM. Gracias, en serio, ¿eh? Gracias, gracias a todos por los 14, por los 14 que andan por aquí en directo conmigo, TKM. ¿Se puede jugar Fall Guys en PC? ¿Sí, Lionel? Sí, le voy a decir Leone, ¿va? ¿Leonel? ¿Te parece que te diga yo Leone? Dice, no extrañaron a su que Alex. Sí, lo extrañaba. Ah, va. Sí, Lionel, dice, pero cuesta. Hoy tuve que grabar un video para mi profe. Ah, sí, Cas, ¿de qué?
Dice, me quieren declarar una flaquita que me comía caga mi sensei. Uy, yo no soy fuckboy, compa, yo soy normalito. Pues que le diga, compa, que le diga a la flaquita que usted la quiere mucho y que la quiere hacer feliz. Y a ver qué le dice la flaquita. Ojalá le diga que sí, mi compa Joan. Y pues ahí nos va a platicar, ¿va? Vamos para acá. Ay, le pegué a una que no era. Yo soy el único tucán meco que se cae. Que se cae. Soy el único que se cae. Vamos a ver. El único meco que se cae. Vamos para acá. El único. No hay más. No hay más tucanes que se caigan. Y mira nada más, la puerta de al lado estaba abierta y yo como meco. Y ese cuate se sabe todas las puertas. Ya de una vez que nos diga los números de la lotería. Ya perdí. Mira nada más toda la banda que va ahí. Pues quién sabe, ¿eh? Igual si me clasifico. Si no me clasifico, porque se rapa. No me clasifique. Dice, vale, a él dile Lionel y a mí dime Gordon. ¿Cómo está, mi compa? Así como quieras también me dicen pulguita. Le va a decir Lione. Dice, por acá, pila. Dice, te quiero escachar. Dice, vale, al dile Lionel. ¿Cómo anda, Gordon? Bienvenido, mi hermano. Gracias por estar de acá de nuevo, mi compa. Vamos valiendo calabaza, Gordon. Me grabé haciendo una actividad. Pinches profes. Ah, bueno, ¿qué? Jejeje, sin poncho no hay fiesta, yo, man. ¿Qué? Deja los números de la lotería. ¿Verdad que nos diga de una vez los números de la lotería, no, Gordy? Ya de una vez, que nos diga. Dice, a mí como, sin gorrito no hay fiesta. Mi apodo. ¿A mí cómo? A usted, pues, Fabián, ¿no? Dice, porque Poke se rapa, Poke se rapa. ¿Dónde está Poke? Gracias, Fabi, por estar acá en directo. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Es ramen o qué es? A mí se me figura como una marucha, ¿no? Tengo ganas de comer una marucha, gente. Yo tengo muchos pecados y uno de ellos es que me encanta la comida chatarra. Me encanta. Bueno, yo creo que a todo el mundo le gusta, ¿verdad? Pero de verdad que yo no paro de imaginarme. Ah, imagínense, una hamburguesita. ¡Ah! Mañana me toca comer chatarra a mí. Los fines de semana, no sé si les había platicado, al lado de mi casa hay un negocio. Y el fin de semana ponen que antojitos o tacos. No sé qué toque este fin de semana, pero mañana me toca comer chatarra. Vamos para acá. Yo bien contento, ¿va? Señor Rubén, dice, ¿qué significa la frase de peca, la de sin globito no hay fiesta? ¿Me explica? Claro que le voy a explicar, compa. Y eso es muy fácil y muy sencillo, mire. Las fiestas, como usted sabe, como yo sé, como K sabe, pues tienen diferentes cositas que hacen que una fiesta, pues sea una fiesta, ¿no? Que el típico, el que acá, que la serpentina, que los arreglitos, que el pastelito, y pues los globitos no pueden faltar. Los globitos no pueden faltar. Yo a mis 15 años, pues los globitos son algo que digo yo. ¿Cómo no va a haber globitos, no? Tiene que haber globitos. Entonces, pues es como dice Peca, compa. Si no hay globitos, pues no hay fiesta, compa. Pues no, pues ¿cómo va a haber una fiesta si no hay globitos? Es como si usted se levantara en la mañana y no le ponen la canción del Cepillín. Y su jefa no le pone la canción del Cepillín. Es como si usted se levantara y no escucha la canción del Cepillín a las 5 de la mañana. Y usted con la típica risa de pillos. La típica risita de pillos. Porque ya sabe por qué le ponen la música del Cepillín. Ya sabe usted por qué suena la música del Cepillín de fondo. Y es así como, ah, hoy es mi cumpleaños. Ah, sí, compa, pues es eso. Espero haberle ayudado a Mickey Alex. Vamos por acá. Exacto, Bagres, pues sí. Dice, Oli Gordy Torta, gracias Gordy por estar acá, mi compa, bienvenido. Y no me voy a caer por acá, ojo como lo estoy brincando. Mira nada más, qué crack soy yo, Que a mí me hable el desarrollador de estas cosas para hacer la prueba de a ver quién es el más crack. Mira nada más, no, cómo me atoro en las dos bolas. Ahí está, y cómo brinca. Ya se arregló, No mames, tucán. ¿Qué pedo? Brinca bien. Mira nada más cómo se cae. Ahí está. Y ahí voy yo, gente. Pues obviamente, ¿verdad? Camino perfecto. Listo. Dice, señor, le voy a decir a mi mamá para mi cumple. Pues sí, mi que Alex.
Listo, entonces Javier, voy a preparar la emboscada. Bueno, me voy, nos vemos mañana. Bye, Rubén, no hable de cosas. ¿Qué, qué? Rubén, no hable de cosas. De cosas cochinas. No, compa, no voy a hablar de eso. ¿Cómo está mi Benja? Descanse, mi Benja. Gracias por estar acá. Gracias a todos por estar aquí en directo. Espero que estén disfrutando de este directazo. Dice jaja, a las 5M. A mí sí me levantaron a esa hora para mi cumple. Yo toda dormida. Pero uno se levanta de buenas, ¿cas? Porque uno ya sabe que le van a poner la del Cepillín. Y si no les ponen la de Cepillín, y le jefa, quiero que me ponga la de Cepillín mañana. Yo me voy a hacer el que no sé. Yo me voy a hacer el que no sé qué va a pasar. Pero usted póngame la del Cepillín, por favor. Hoy es el cumpleaños de Blur, ¿de verdad? ¿Y dónde está Blur? Blur ya no viene al canal, ¿ah? Fíjense que Blur me decía, o decía más bien, que no se sentía que... Como que no se sentía que lo querían en el directo. Y yo dije, ¿cómo vas a decir eso, no? O sea, todos los que llegan al directo, sean nuevos, sean viejitos, sean como sea, pues tienen el mismo aprecio y cariño de todos, ¿no? De todos nosotros. Y pues la verdad es que yo siempre les dije eso, pero Blur decía que no se sentía que lo querían y cosas como esa. Supongo que eso fue también la que lo orilló a que se fuera. Pero pues normal, ¿no? Yo siempre he tratado de, y ustedes también en el directo, de ahora sí, pues recibir, por ejemplo, mi compa Gordy Torta, que hoy es el primer directo en el que está. Yo supongo que, no sé cómo se sienta mi compa, pero créame que hacemos todo lo posible para que se sienta lo mejor posible. Yo estoy en el plátano, ¿va? Sí, sí. ¡No! ¡No me empujen! ¡Soy el tío Sam! ¡No! ¡No! Ahí está. Y yo no sé por qué decía él eso. Tendría sus razones, pero... Pero nunca se le faltó al respeto ni nada. Pero pues normal, esperemos que algún día venga de nuevo al directo. Voy a traer la sandía mejor. Sandía aquí, cereza y naranja y manzana. Y plátano hasta donde está la piña loca. La piña loca está en el plátano, estoy en la sandía. La piña loca, la piña loca. Aquí, 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 con la piñita. Aquí con la piñita. Solamente los becos pierden este minijuego. Yo hace 20 minutos. Dice, vamos en esta ganas, gracias mi Abraham. ¿Cuál es tu creepypasta favorita? El de Slenderman, mi compa Lionel Gamer. Cepillín Points, jajaja, no funciona. Yo soy viejito, yo los quiero a todos. Yo no quiero a Rubén en los directos, pero está y andamos tranqui. Me siento muy a gusto, gracias mi Gordy, bienvenido mi hermano. Y ojalá si sea siempre mi Gordy, que usted tenga la oportunidad de estar acá en los directos. Sepa usted que es su casa. Y pues bienvenido, me da mucho gusto verlo por acá. Yo había yo topado con Gordy Torta en el server de mi compadre Gaffi. Y este... Y normal, me decía él, decía, yo como que te conozco. Y yo digo, ¿yo? Me da mucho gusto, Gordy, pues velo por acá. Vamos a ver por acá. Ojo, miren nada más, qué brinquitos. Yo soy el brinquitos. Y no precisamente... Ya cayó mejor y vamos a seguir aquí jugando. Vamos por acá. Dice, güey, hoy cumplí un mes en el canal. Gracias, Fabián, y espero que sean más meses, compa. Créame que yo siempre busco la manera de hacer un contenido que les guste, un contenido fresco. A pesar de que sean los mismos juegos, no significa que el directo sea igual. Entonces, pues les agradezco a todos ustedes, porque yo sé que varios, no sé, a veces hago directo de Clash Royale y no les gusta el Clash y están aquí en el directo. A veces hago directo de Free y no les gusta el Free y aquí están. Hago directo de COD como el de hoy, aquí andan. De verdad que les agradezco como no tienen idea. Créanme que siempre, siempre, siempre voy a estar pendiente de poderles ofrecer lo mejor de lo mejor, ¿va? Muchas gracias por darme la oportunidad de malgastar su tiempo acá, aquí conmigo. Y pues bueno, espero que sean muchos meses mi compa Fabián y a todos que están aquí en directo. Que sea mucho tiempo y que estemos juntos. Vamos para acá. Y si me deje de mi trabajo, por aquí pasaré. Gracias, gracias, mi Gordy. Pues ya sabe usted que acá está bienvenido, ¿va? ¡Oh! No llego, no llego. Es que el tucán este no sabe brincar. A mí, gordito, ahorita no sé si usted lo juega pero a mí, ¿no sabe usted? ¿Cómo no me gustan los mismos juegos en equipo? Yo soy más de jugar en solitario. Obviamente, con ustedes que llegan al directo y dicen, oye, pues vamos a jugar con gusto, ¿no? Hace rato nos echamos un directo re larguísimo de COD Mobile y fue precisamente largo porque jugué con ustedes. Me encanta así, me encanta hacer ese tipo de dinámicas. Pero así, por ejemplo, con gente que no conozco para nada, como estos, pues no me gusta tampoco estar en equipo, ¿no? Porque mucha gente no juega bien. Y no juega bien no porque no sea habilidoso, sino porque no viene a jugar, nada más viene a trolear. A pesar de que estamos en el equipo, pues como que no le gusta cooperar para ganar, ¿no? Muy bien,
Dice por acá, los amarillos siempre pierden, ya ganamos, ya llevo más de medio año en el canal. Ya, Cas, ¿qué vas a querer, Cas, de Aguinaldo, eh? ¡Holo! Hola, Águila, ¿cómo estás, mi hermano? Estrenamos mi high, después de a pocos vamos mudándonos a su high. La cámara, güey, eso lo rompería. Ya casi, Fabián, ya casi. Yo les voy a compartir, miren, yo no haría esto, pero yo creo que va a ser un suceso muy padre. Una vez que yo pide la cámara, yo les dije que la voy a pedir por Mercado Libre. Les voy a pasar el número de guía para que ustedes también vayan viendo dónde viene la cámara. ¿Dónde viene la cámara? Ojalá la manden por una compañía, por esta Feta o DHL o FedEx. Pero para que ustedes también la sigan. Créanme que ya es lo que espero yo. Nomás estoy esperando eso. No hay día. Yo tengo abierto el AdSense, de verdad, Tengo abierto el AdSense para ver cuándo Google me va a poner el. ¡No manches! ¿Qué le pasa a ese cuate? Miren nada más hasta dónde llegamos a caer. A ver. Y pues nada, para que ustedes también estén pendientes de. No, otra vez. Y miren nada más. Ni siquiera me dio tiempo de pararme. Ni siquiera me dieron chance de levantarme. No lo puedo ni creer todavía. ¿Cómo hay la gente de pesada, Pues vamos a ponernos el baile del no sé qué. Perreo intenso. Bueno, mi chasista, me atino porque ya procedí a cerrar el negocio. Vale, mi Gordi, gracias por estar acá, compa. Gracias, mi Gordi. Cuídese mucho y con cuidado, mi hermano, con cuidado, mi Gordi. Dice, cuídese bastante, como ya está de sillo. Vaya cuidándose también, Tenga mucho cuidado. Dice, 3 de enero ya cumpliría un año acá. ¿Qué quieres, Casa Aguinaldo? A ver, platícame. Dice, Rever, no sé si me das admin de Antonianos para agregar a Nico. Sí, Jagger, permítame, va. Es que no tengo mi celular ahorita aquí. Dejé el WhatsApp web abierto, pero no es lo mismo tener mi celular. No tenía pila y lo puse a cargar, pero el pinche WhatsApp dice que cargue mi celular. Creo yo que se desconectó el meco celular. Falta que termine yo directo y digo, pues voy a agarrar el celular y vea que no tiene ni pila. Está muerto, ¿no? Cuando te veamos, vamos a decir, ¡mis ojos! Y yo riéndome como meco. Dice, ¿qué meco? Léame, Rubén, ¿qué pasó, Joan? Dice, claro, pues Javier, todo aprendí del Rubeloncio. ¿Qué aprendió de mí? A ser manco. Porque yo en el amor soy un idiota. Vamos por acá. Vamos. Ojalá se abra esta puerta. Ojalá se abra. Listo. Vamos. Corre. Excelente. Nada más falta que brinquemos chingón, ¿no? Uf. Pues ahí estuvo. Muy bien. Y también puedes subir un directo de Sims 4. Pues la verdad es que Sims nunca he jugado, compa. No sé cómo se juegue, la verdad. Yo sé que puede decir, ah, pues es muy fácil, pero pues. Pero es que no lo he jugado yo. No lo conozco como es. Se me podría hacer complicado a la vez. Nos vemos, Fabi. Lleno tu pack. Dice Jagger, tu momento ha llegado. Te espero. Te vas a reír todo meco. Y he vivido 1000 derrotas. A ser pendejo, dice. Gracias, Fabi, por estar acá. Fabi, en serio, 1000 gracias. Gracias, Cas, también por estar acá. Y pues nada, vamos a venir con el directo. Ahora tenemos Clash Royale al rato, ¿no? ¿Qué dicen? Troya. Yo fíjense, les voy a platicar algo de Troya. No estamos en directo de Clash Royale, pero les quiero decir algo. Como ustedes saben, hubo ciertos problemillas en Troya ayer, el día de ayer. Fue la razón por la que terminé el directo muy abrupto. Y yo no voy a decir nada de lo que ya les mencioné a algunos. Pero lo que yo sí les quiero decir es que cuando yo antes era líder de troyanos y pasaron este tipo de cosas muchas veces, ¿saben? Y a mí, de verdad, que como no se va a decir aquí, pero realmente sí fue una situación muy triste, una situación muy compleja para mí entenderla, porque yo no sabía por qué pasaba eso, por qué hacían eso algunas personas. Después, con el tiempo, la primera vez que me pasó eso, yo sí, de verdad que decaí bastante, decaí bastante, a tal grado de decirle en ese momento a la lideresa, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo ya ser líder, ya no quiero, porque no soporto que hagan esto, no soporto lidiar con esto, ¿no?
Y ella me dijo algo muy cierto. Me dijo, oye, dice, pero es que nosotros no te escogimos como capitán. Y en ese momento era capitán y era líder, imagínense. Si no te escogimos como... Nosotros no te escogimos como capitán y como líder. Dice, te escogió tu habilidad, te escogió las ganas que le pones, te escogió cómo eres a la hora de querer interactuar, te escogió el compromiso que tienes. Eso fue lo que te escogió como capitán. Todo eso lo vas a tirar por algo que... ¿me? Por algo que literal la gente lo hace y no le importa con la intención de dañar. O sea, con eso... eso es más de lo que tú has logrado. Eso es más de lo que tú has hecho. Eso es más de todas las ganas que tú le pones. Y yo dije, no. Y después de ese día dije, yo la neta... o sea, me han pasado bastantes. Y gracias a esa plática que tuve con ella, me di cuenta de muchas cosas. Entre ellas que esas cosas pasan, ¿no? Que uno no tienes el control absoluto y que no sabes quién te puede hacer ese tipo de cosas. Entonces, realmente, créame que ahorita con este problema que hubo de Troya, o sea, Troya es más fuerte que nunca. Recibí muchos mensajes de los integrantes de Troya por privado, me diciendo, bro, vamos a seguir echando ganas, vamos a trabajar y todo. Y yo la verdad es que estoy muy contento, muy, muy contento, porque yo como siempre les he dicho a Pedro, le he dicho a Telles, le he dicho a Jorge, que ellos son los que hacen el equipo grande. Yo la verdad es que yo no sería nada sin ustedes. Y ahorita que se viene el equipo de chavas también, o sea, sin Fabin, que la ayer que estás platicando y dijo, no, pues tú pon. Pero es que realmente la capitanía no es poner al mejor. La capitanía es muy diferente, ¿no? Y entonces fue por eso que yo no escojo a los mejores de capitanes, ni mucho menos. O sea, son los que creo, considero yo que están hechos para eso, ¿no? Pero bueno, a veces uno se lleva... sorpresas también en ese aspecto, en esas cosas y normal, no pasa nada, o sea, yo ayer sí estaba medio mal y créeme que hoy todavía un poquillo, pero después entendí que eso es así y que tenemos que seguir trabajando para salir adelante. No, o sea, es que capitán no es el mejor. Sí, o sea, Troya, o sea, de verdad. Yo no me acuerdo si le enseñé a mi compadre Pedro o a otro. ¿Qué tiempo tiene Troya? O sea, Troya de literal viene siendo desde el 2013 por ahí. En Clash of Clans nació Troya. Continuó en Clash Royale. O sea, tiene más de 7 años que está troyano. Yo sigo teniendo contacto con la lideresa. La lideresa decidió retirarse de Clash Royale y se fue a... Se dedicó a lo que era, a Clash of Clans. Siguen jugando Clash of Clans ellos. Algún día voy a hacer una transmisión especial de Clash of Clans, porque ellos juegan guerras y tienen digas y todo eso con ellos, porque realmente ellos me enseñaron bastante de lo que es esto, ¿no? De ese tipo de cosas. O sea, que pasan muchas cosas difíciles a veces en el transcurso, en el camino, ¿no? Como en cualquier otra cosa, como cualquier otro equipo. Pero el hecho de que tú quieras seguir adelante es lo que se necesita en cualquier equipo. O sea, no necesitas ser el mejor, no necesitas tener a los mejores. Necesitas tener lo que necesitas tener. Gente que le guste, gente que esté comprometida con esto, ¿no? Y créeme que yo, como le dije a Pedro el día de ayer, se lo dije a Jorge y a Tello, o sea, yo me siento bendecido por tener a ellos. Porque ellos son comprometidos al 100%, ¿no? Y eso es lo que se necesita para un gran equipo. La gente que juega en el equipo, ya sea Jagger, sea también Smoke, Evolution, Luis, que también viene por acá, que Luis también tenía una situación complicada y Luis está acá. O sea, pasan muchas cosas en el equipo. Pasan muchas cosas en el equipo. Y créeme que cada capítulo te muestra y te enseña cosas diferentes, ¿no? Ahorita nos demostró que tenemos que seguir trabajando y que tenemos que hacer más que problemas como esos. O sea, realmente llevamos el equipo desde hace muchísimo, casi desde que empezamos a jugar Clash Royale, yo tenía ganas de hacer el equipo. Y pues ahorita que lo tenemos y vamos echándole muchas ganas, tenemos que seguir así, ¿no? Dice, este es mi ídolo, aplausos. Dice, yo pensé que era poner al mejor. Tiene que ser gente madura, seria y responsable. Yo me quiero ser tal de mañana que tanto lo que me toca, me toca. Go Troya, sí, tenemos que seguir adelante con Troya. Yo pensé que Troya la había creado usted. Pues no, yo llegué a Troya
Yo me incorporé a Troya y a mí me dieron en su momento el líder de Troyanos. Y después fui capitán. Después me retiré del juego, que fue lo peor que pude hacer. Y acá estamos, reviviendo lo que yo siempre quise hacer. Dice, esa que Troya dice, oye, estás bien feo, ya lo sé, pero no me lo digas en directo porque lloro. Vamos para acá. No mames, qué bueno que se cayó. Qué bueno que se cayó. Y ese beisbolista también, qué bueno. Qué gente, vaya, qué gente. Vamos por acá. Vamos a seguirle echando ganas, ¿no? Que nada se nos interponga en el camino. Que nada se nos interponga en el camino. Vamos por acá. No mames, pero ¿qué me pasa? ¿Qué? De verdad que a veces me dan ganas. Me dan ganas. ¿Qué pedo? No mames, ¿cómo me caí hasta allá? ¿Se pasó? No mames. No puedo ni creer. No, mira, se cayó el meco ese. Se van cayendo. No mames. Puto control. ¿Cómo te caes? Me cayó. Vamos a ganar ahorita esta, ¿no? Yo traje a Evo, Charles, Ángel, Rock, Nico, Kevin y Gilbert. Pero se retiró. Sí, no pasa nada, compadre. Aprovecho, Rubén. Gracias, Fabi. Estoy comiendo una gelatina, pero. Espera, voy a comentar a mi hermano aquí. Fueron a recoger a mi mamá, mi papá y mi hermano. Y mi hermano me pregunta, mi otro hermano me pregunta si. Sí. Me pregunta si ya se fue. Listo. Vámonos. Vamos. Continuamos con el directo. Dice XD, que nada se nos interponga en el camino y se cae 7 plantas. Ya Lili. El juego dijo, madre, vete a la verga, casi. Ay, meco, dice, jajajaja. Dice, ¿cómo está mi señor bolero? ¿Cómo estás, Oscarito? Bienvenido, bro. ¿Cómo estás, Oscarito? Gracias por estar acá. Gracias, que Alex. Gracias a todos ustedes por estar aquí en directo conmigo. Y gracias, que eres... por estar aquí, TKMBS. Vamos a ver qué tal, qué es esto. Las puertas de no sé qué. ¿Cómo no me...? Este nivel me está empezando a caer mal. Ya no soy... Me toca el primer nivel y yo aquí pierdo. Yo aquí me quedo. ¿Saben por qué? Bueno, me pusieron aquí de primero. A ver, vamos a ver. Si llego a ser... Las puertas perfectas. Me... Olvídelo. Iba a decir algo... A veces no sé qué tonterías digo a decir. Espero que nunca incomodarlos en directo por lo que digo. A veces digo cosas sin pensarlas. Vamos por acá. A ver. ¿Qué son esas cosas? ¿Son como bocas? ¿O qué son? Se parecen a los Muppets, ¿no? Al este, al Beto y al otro cuate, al Simón, que se llamaba, ¿no? ¡No! 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 ¡Brinca, Tucán! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te regresaste tanto? No me voy a clasificar de nuevo. ¡Qué meco! ¡No, sí me clasifiqué! ¡Uf! ¡Uf! Yo no estoy. Dice Tika Amy. Dice, bueno, Oscar Madera no tenía mod. Lo quitamos ya. Era un moderador momentáneo, Miguel. Que se rapa, dice, no, Allen, ¿cuándo me enseñan a jugar? Y brinca Tucán, no quiere brincar el Tucán, pero ya al final, yo no sé qué le pasa de juego. De verdad no sé si tenga algo en contra mía, la verdad es que no sé si tenga algo en contra mía. No sé ustedes, pero yo cuando hago gelatinas, mañana me toca hacer gelatinas porque ya no tengo. Las vacío en tazas de café, ya cuando tengo cámara la van a ver. Me gusta. O sea, yo en vasos, en cualquier cosa, yo vacío las gelatinas. Vamos para acá, ¿no? Dice Fabricio, ¿qué haces los jueves? Vamos para acá rápidamente. Ojo con esto, brincamos aquí. Vamos. No más. Ahí estuvo. Vamos. Uf, qué buena, ¿eh? Me dieron, ahora sí, como quien dice, una nalgada, ¿no? ¡Órale! Vamos por acá.
Vamos acá. Segundo no es, ni, no es un lugar malo, ¿no? Dice Fablici, dice Wayne Rubén, lo que no me agradó de Pepe es que se quería. Y ahora Kevin Hijo ya nos trajo, y él no los trajo y le puse, si no pasa nada, ya que yo prefiero no hablar de ese tema acá en directo, ¿va? Pero pues yo, o sea, yo dije ya lo que tenía que decirles. Tal vez en Clash, si es que lo jugamos hoy por la hora y todo, lo voy a seguir hablando del tema, pero siempre así, ¿no? Dice Flasi, pero es bien difícil pronunciarlo, Flasibli. No puedo pronunciar Flasibli. Es como yo en Free, dispara, puto viejo. Lo peor es que te imagino diciendo eso, Cas. Dice Fablici, y yo en ese fin no puedo, pero Alex y él que te enseñe este fin de semana, él es más pro, léeme. Dice, acabo de apagar la PC. Eso se habla. Jagger, vamos por acá. Dice, ta huevón, dice, hoy puedo a las 10. Gracias, Gres, por este vasito de agüita. ¿De qué es agüita, Gres? ¿De ovo o de ¿De qué es la agüita? Vamos por acá. Yo no sé ustedes, pero yo tengo ganas de darle un madrazo al que Alex. No se puso la imagen que le pasé en Discord y me hizo encabronada. Le dije, compa, no sabe el que Alex. ¿Cuánto me costó encontrar una imagen de Tío Peje con la bandera de la América? No sabe cuánto trabajo me costó para que no se la pusiera. ¿Era Fablici? ¿Cómo? ¿Flasibí? ¿Pero eso qué es? ¿Es un trabalenguas o qué es, Fabi? Pero sí es un trabalenguas. Dice jajaja, y ya, amo Gael XD, insulte, ve, no, cas. No manches, que Alex, qué falta de respeto, compa. No sabe cuánto me costó encontrar esa imagen. El presidente de México, Javier. El presidente. En México todos los presidentes y figuras públicas políticas son memes. Bueno, sobre todo el presidente, ¿no? Ya la gente que le gusta mucho la política, pues, saca otro meme de otra figura, pero la mayoría, pues, nada más el presidente, ¿no? En este caso, pues, es Tío Peje. Así como fue con Tío Peña, ahorita es Tío Peje. Y es el presidente, pues, por eso, ¿no? No, cas. Ya te lo dije ayer. Vamos para acá. Vamos. El que le pegues la cosa esa de arriba se rapa. ¿Pero qué les pasa? Miren, yo tengo esta. No sé si les he mostrado esta. Espérense, que ahí viene el tubo verde. Va a pegar en las nachas. Ahí está. No, pero es que brinca bien. Miren. No, esa no era. La gallina, a ver. La gallina, a ver. No, la gallina. No tiene ya la gallina. No tengo el saludo de la gallina. Pero tengo esos genéricos. Esos de que cualquiera puede jugar y ya tiene ese saludo. Yo porque la gallina me costó bastante conseguirla. ¿Por qué ya no tengo el de la gallina activado? Me lo cambiaron por este. Pero ese todo mundo lo tiene. Ese a ver. Pero corre. Pero corre. Te van a... No puedo creerlo todavía. No puedo creerlo. A ver, me voy a poner este. La expresión de la gallina. A ver. ¿Dónde está la gallina? ¿Dónde está la gallina? Aquí está. ¿Y por qué me lo quitaron? Este está mejor. A ver, ¿cuáles están chidos? Ese no está chido. Ese está chido. Ese es genérico, ese todo el mundo lo tiene. Mejor este, bro. Ya creo que ya todo el mundo ya tiene eso, ¿no? Creo que ya todo ya tenemos los que son los buenos, ¿no? Ahora sí, ya tengo la gallina, ya voy a poder ganar, ¿no? Recuerden que es hacia abajo para la gallina. Dice, hola, ¿cómo estás, Vane? Bienvenida al directo, ¿cómo te encuentras? Dice, Meco, no,
me cogí de, dice el buen ayer y te respondí, me dice, ya, güey, no pasa nada acá, estoy tranquila. Vamos a ver lo que pasa, ¿eh? Dice, no pude venir antes porque estaba en clase, no pasa nada. Vane, ¿qué tal tus clases? ¿Todas chidas? A ver, vamos a tratar de ganar ahorita, ¿eh? Qué buena agua de horchata. No, es agua simple. Me encanta a mí el agua de horchata y con unos tacos, uff, brutal. El agua de horchata con unos taquitos, brutal, ¿no? ¿Qué pasa, Gres? ¿Qué pasa? Vamos a ganar ahorita, ¿eh? Lentejo, lenteja. Vamos por acá ahorita, vamos a ver qué tal, ¿eh? Chido el directo, la clase reaburrida. No, hombre, Vane, pero ya es viernes, Vane. Mañana no tienes clases, ¿o sí? Dice, ok, master. Vamos, vamos, tenemos que ganar ahorita. Si ganamos, águila se rapa. Si ganamos, águila se rapa. Vamos. Vamos, 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 vamos. 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 Va ganando un cabrón que es transparente, va encuerao. ¡No! ¡No! ¿Por qué no puede pasar? A ver, esta se va a abrir acá. Bien. Dice Master, Rubén, cállate. ¿Qué pedo, Águila? ¿Yo qué te hice a ti? A ver. Cuando vaya a cámara y cumplirá. Si cumplirá sus apuestas, no se haga el loco. ¿Apuesto de qué? Cuando Van dice, la prueba dice que si tiene tiempo va a hacer reunión a cualquier hora, aunque no tenga nada de tiempo. Oye, Vane, ¿entonces tú tienes tus clases en dónde? ¿En Zoom? ¿O los ves en YouTube? Yo cumplir a... Bueno, sí cumplo apuestas, ¿no? Yo por Zoom. Ah, Vane. Supongo que tienes que tener la cámara prendida y todo el ajo ese, ¿no? Rubén, ¿qué puedo decir después de un jaja? Ok. Voy a dejar en vista la conversación, compa. Ya cuando alguien te dice así es que ya no quiere hablar con usted. Dice, usted siempre dice que si pide se rapa y yo no lo veo calvo. Yo estoy calvo, ya estoy calvo. Tengo el corte de águila. Vamos por acá. Tengo el corte de águila. Vamos. La cagué, banda. No, no, no. ¿Por qué me están empujando? El tomate ese, cabezón. ¿Por qué? Lo deja entre las skin. Está bien, cabezón. No deja pasar. No mames. Dice. Usted siempre dice: sí, dice cámara prendida. O si no, no los voto. Ah, su madre, Vane. Ni modo, Vane, hay que estudiar. Dice: así como Rubén, deja en visto. No, casi yo no dejo en visto. Si tu cara, yo, ajá. Yo hago eso, Alex. Jajaja. ¿Cuánto dura el directo, Rubén? Porque me queda el 7 de batería. No pasa nada, Vane. Pues un ratillo, ¿no? Hacemos un directo. Un ratillo de directo, ¿no? ¿A poco no? Gracias a los 15 que andan por acá en directo. Los TKM, a todos ustedes. Thanks, 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 thanks. Gracias por estar acá en directo. Espero que la estén pasando súper chido, súper cool. Bienvenidos. No es novedad. Está bien, cabezón. No deja pasar. Cas no sirve el bot, pero sí les va contando sus puntos, ¿va? Ustedes relax. Ustedes relajen la raja. Rubén, dame la cuenta. Ya que estoy en directo. Vamos por acá. Si llego a adivinar todas, Águila no se rapa, porque Águila se rapa. Entonces, Águila no se rapa. A ver, es esta. No, ya valió cabeza. A ver.
El lobo sabe. Yo no sé por qué me caigo. Acá. Por eso no me gusta ir con la banda, porque la banda se viene y se empujan. El lobo se cayó. No mames, ¿yo por qué también me caí? No mames, el lobo sabe todas las puertas. No mames, lobo, eres una mamada, bro. Todas las adivinaste. Pinche tomate. El tomate no tendría que estar aquí. El tomate déjelo afuera. No deja pasar a nadie. Iren, írelo. A puro bugazo va pasando el cuate. Tax. Mira, no tienen clases así que hasta las 2 a.m. y el bot. Y dice sub XD, qué mamada. No sirve, Cas. No sé qué pedo. Y así querían que yo pagara el bot. Vamos, XD, te denunciaré porque su bot no sirve. Solo vino a chambear unos meses y ya ni. Ay, Cas. ¿Cómo andas, Vane? Ya se llamas diferente, Vane. Me voy a chingar dos chocolates, abuelita. Chingues en los Miguel. Híjole. A mí no me dejan, compa. Estuve comiendo saludable. No les dije. Pero cambié mis hábitos alimenticios. ¿Cuánto tiempo? Voy para... Vamos a estar ya en septiembre, ¿va? Yo creo que como un mes o mes y medio, imagínense. Dejé de beber este... refresco. Tiene un mes que no bebo refresco ya. Imagínense. ¿Cómo anda Miguel Neutral Face? Tanto tiempo sin verlo, mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, hermano? Uf, tanto rato sin verlo. ¿Cómo estás, hermano? Llegué. ¿Cómo anda mi Gabriel Skywalker? Sí, antes me gustaba un chingo la chatarra y comía pura cochinada. Y ahorita ya no, ya. Ya como sano. Vamos para acá. No, disque, ¿verdad? Es que comer sano no es comer todo el día verduras y frutas. Es comer... este, también tus chucherías, pero pues siempre con este, siempre así como que normal, ¿no? No pasase de chucherías, ¿no? Vamos por acá, gracias a todos por estar acá en directo. ¿Cómo andan? Bienvenidos, feliz viernes. Viernes que sabe a gloria, viernes de directo, viernes de desvelación aquí en el canal. Bienvenidos, ¿cómo andan? Gracias, ¿cómo les fue en sus clases esa semana, compas? Vamos rápido por acá, brincamos. No mames. Vamos por acá. No mames, ¿qué? Pero es que Tucán parece que le pagan por no brincar bien. Si me pega una pelota, le pego a Poké. No. Yo comiendo papitas, provechito, ¿vale? Anda con la dieta que le recomendé. Uf, con esa dieta ya estuviera yo trabado. Ojalá estuviera trabado. Dice Rubén, eres el mejor jugador de Team Queso. Ojalá fuera de Team Queso. Bueno, no. Nunca cambiaría yo a Troya por nada, compa. Ni así viniera alguien de Team Queso y decir, bro, tienes que dejar Troya y venir a Team Queso. No lo dejaría. Troya es mi vida. Dice, en el 1-9-3-30 lo veré por el canal. Gracias, Fabi, en serio, mil gracias, Fabi. Voy a cargar mi iPad a ver si me puedo hasta que termine. Vale, gracias, Vane. Dice Rubén, hace la dieta del caballo y se come los chiles de leche todos los días. Me imagino que un sub de Vane diga, uy, tengo ganas de ver un video de Vane 23. Dice, llega a su canal que se llame así. Bien, desvelación, así es, Vane. No, Fabi, dale skip. Qué mala onda, águila, Vamos por acá. Dice, bro, te he buscado y no te encontraba. Nunca me caían las notificaciones. ¿Neta? Oye, pero ¿te suscribiste o qué onda? ¿Qué dijiste? Ya me acordé cómo se llama este fulano. Para los que no saben, Eliu es reantiguo. Él venía en los directos de Clash Royale cuando los hacía en el teléfono. Estamos hablando de por allá del año del caldazo ya. Por noviembre, creo. Por septiembre, por ahí venía, del año pasado. Como me acuerdo de él porque siempre decía pura pendejada. Y de repente ya dejé de verlo. Y pero me alegra mucho que esté por acá, Elio. Me da mucho gusto, mi hermano. Dame la cola. No me queda la cola. Vamos por acá. Ahorita tiene que haber alguien en la cola, ¿va? No, este no tiene cola. No. Este tampoco. Yo no tengo cola. No me agarren a mí.
Que ni cola tengo. A ver, vamos a agarrar acá. Acá tienen ellos. 20 segundos y ese es individual. A ver. Está todo el mundo tiene cola menos yo. Ya tengo cola yo. Uf. No mames. Ni me agarró el... Nos la pasamos. Ya está bien apestosa, ¿no? Ya vamos a buscar otra. Perdí. Dice jaja que Ale Rubén Franco K. Está en las 6000 copas. De verdad, Gabriel. Yo tendría que estar como en las 6200. Pero esta temporada no es la mía, ¿eh? He estado valiendo calabaza. Vamos, 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 vamos. Mis subs dirán que yo digo lo cierto. Rubén, de hecho, YouTube está desuscribiendo de canales. Es lo que dicen. Es lo que dicen. Por eso a mí, eso, no sé cuántos suscriptores andemos ahorita actualmente. No sé si dieron, estábamos entre 3800 y 3820. Yo la verdad es que no sé cuántos tengamos ahorita. Pero pues así es YouTube y pues normal, uno ya se acostumbra a uno ya bastante, ¿no? Te suscribe, normal. Primero si sientes gacho, dices, no manches. Pero después YouTube tiene ese tipo de cosas y pues bueno, ni modo, ¿no? Ahora sí ya acabó el anuncio. Gracias, Fabi, por verlo completamente. Fabi TKM. Ya no aprende de chasis. También debes pedir cola. Dice comienzo. No, después ahorita le va a entregar la cola a Javier. Vamos por acá. Ojo. Voy a hacerle la misma del cuate del otro, ¿no? No, no, no. Estoy triste. ¿Por qué estás triste, Cales? Vamos por acá. Y se me llama así a mí porque no sé qué hacer. Vamos por acá. No mames, nada más porque nada más se abrió una puerta. Ah, no, sí se abrieron dos. Vamos. Aguas. Aguado. Sí, Elium. Me da mucho gusto volverlo a ver. ¿Desde cuándo me estaba buscando, compa? No manches, Elium. Tanto rato, de verdad, sin verte. Me da mucho gusto que... Que no se haya quedado así como que no manches, había un cuate que era bien meco y ya no sé cómo se llama. Dice, ahora sí acabó, güey, ¿cómo hacías directos en el celular con Streamlabs, compa Fabián? Después voy a hacer un tutorial para que aprendan a hacer directos en celular, ¿va? Para los que no tienen computadora, no se preocupen. Después puedo hacer un directillo, un video. En donde les explique todo lo de que necesitan saber para hacer un directo, ¿va? Andrea no viene, no, Vane, tenía clases y todo esto. Esperemos que ya mañana, que es sabadito, pues la veamos por acá. Ayer creo que vino, ¿no, Alex? Léeme, ¿qué pasó, mi Gabriel? ¿Qué era lo que decías, no? Rubén, ¿cuánto es su máximo de copa? 6500. No, sí llega a 6600, creo. 6690, creo. Güey, ¿cómo transmitía tu entrega en directo? Con gusto, ¿puedes explicar en un directo, mi compa? Yo intentando escuchar las canciones perronas del TikTok sin copy de fondo. Dice, ¿a poco en TikTok ya hay copy, Incas? Desde antes que esperaba. No manches, Elio. ¿Y cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para dar con el canal? A ver. No mames. ¿Y cómo le hiciste para encontrar el canal, Elio? ¿Cómo le hiciste? Porque no manches, ya tiene rato, ¿no? Ya tiene 3 meses que estabas buscando o más. A mí me suscribió del canal de Kaz. Dice, no me lee, ya lo leí, mi compa. Dice, entonces llegó campeón noble. Sí, he llegado hasta allá, mi hermano. Sí, he llegado. Dice, Rubén, un chupistín por victoria en Fall Guys. ¿O le tiene miedo al éxito? Si hacemos eso, creo que no sería el lugar indicado, no sería YouTube, ¿verdad? Gracias a los 18 que andan por acá, viene el directo. Los TKM a todos y cada uno de ustedes. Gracias por darme una oportunidad acá en YouTube. Bienvenidos. Y vamos a ver qué tal nos va, ¿vale? Quiero ponerle a una de los tucanes de Tijuana, pero no me deja. La chona. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen por el apodo de chona. Vamos para acá, rápido. Dice, justo me metí a YouTube y veo el directo y dice chasista. Y yo a su madre, hoy es noche de sexo. No, hombre, mi compa, me da mucho gusto, Elio. Pues bienvenido de nuevo a tu casa, compa. Bienvenido a tu casa. Active la campanita, compa. Síganos en nuestras redes sociales y ahí ya no se les va a perder nada, compa, Desafortunadamente el bot que pasa la... No mames, puto control. Desafortunadamente el bot que pasaba en nuestras redes sociales no está.
Pero voy a ver qué pedo. Es que sí lo pude haber puesto, pero los puntos. Quería yo un bot que también mostrara puntos. Gracias, Gres, por estar acá. Gres también regresó de nuevo al canal. No sé si a ti, Gres, te desuscribió. O estaba suscrita. No lo sé. Pero pues también, gracias en serio por regresar al canal, Gres. Porque Gres ya tenía también sus años acá. Dice por acá. Dice, entonces, ¿dónde haces el chupistream? ¿Twitch o Discord? Pues ya se verá cuando lo hagamos, compa, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, Joan. Usted tranquilo. No estaba suscrito a sus dos canales de Cat, pero de un momento a otro ya no estaba. Ah, ¿se verás? Rubén, no hay llamada. No sé si hay llamada. Tengo fe de que Rubén llegará a 1,000,000 en el 2050. Gracias, Vane, por tu fe. Muchas gracias, Vane. Dice Rubén, ¿consigo chicas? Sí, Fabi, si puedes, sí, Fabi, claro. La búsqueda de chicas tiene que ser siempre, siempre así. Jagger nos está ayudando también con una, por ejemplo. Y entonces, sí, Fabi. Si puedes, Fabi, claro. Te agradecería de todo corazón. Dice, yo ya me acordé de Helium Trollfish. ¿Te acuerdas, Poge? ¿Te acuerdas de Helium? Yo estaba suscrito a sus dos canales de Cas. Me suscribí, pero luego me fui. Pero ya volví. Me da mucho gusto, Gres, que estés por acá de nuevo, ¿eh? Ya podemos otra vez la oportunidad, Gres. Ya sé que te lo dije cuando regresaste, pero bueno, te voy a decir, sí, va. Y ya se fue a la cola con Poncho, un amigo en la capela y se jugó. ¿Qué? O sea, uno a veces crees tú que sabes todos los español de Latinoamérica, pero te llega Javier y te dice que no sé qué, que la cola con el Poncho de no sé quién, y te das cuenta que no. Ya vengo, acá te esperamos, Vane. Dice, ¿dónde está el otro men? ¿Cuál otro men? No está ya, Helium. Si te refieres a mi hermano, ya no está en el canal, Helium. Guille dejó el canal por ahí de septiembre del año pasado. Hace rato vino, fíjate, Helium. Hace rato vino. Pero pues ya Guille ya no está con nosotros desde el año pasado. Justamente yo creo que en este mes cumple un año el canal de que ya no está Guille. Pero pues imagínese, mi compa Helium. Fue muy difícil. Yo la verdad es que ya les he dicho. Yo la verdad no... Ya no quería hacer directos porque dije, ¿qué voy a hacer en YouTube? ¿Yo solo o no? La verdad es que sí lo veía yo un poco complicado. No me sentía capaz. No me sentía capaz de hacer directos yo solo. Porque pues como sabe Poke, como sabe Cas, creo que cuando vino ya no estaba Guille. Pero Lili sí lo sabe. No, ¿cómo me van a eliminar? A mí me van a eliminar ahí. Pues yo no, yo nada más leía los comentarios. Guille era el que jugaba. Y yo era el que leía los comentarios. Y dije, ¿cómo voy a pasar yo a jugar? Y esto, ¿no? Era algo completamente nuevo para mí. Pero pues acá andamos, al tirante. La verdad fue una de las mejores decisiones que tuve. O que tomé, mejor dicho, ¿no? Dice por acá, es que antes eras bien aburrido, Rubén. Parecía se la prende en casa y el bate de clarinete eran como tus chistes. Siempre lo mismo. ¿Cómo que era aburrido? ¿Qué decía yo que era aburrido? A ver... ¿Por qué se fue Guille? Porque ya no quería estar en el canal, compa. Hizo otros proyectos, mi compa Helium. Se dedica ya a otras cosas, Guille. Sí, aquí Guille hace rato jugó con nosotros Call of Duty. Y aquí estuvo hablando y todo. Ya difícil que Guille vuelva al canal. Tal vez, como me dijo hace rato, ya veremos. Tal vez en un especial, pues él pueda venir, pero... Dice, ya llegué, prefiero a Guille. Dice Gabriel, no spam, prefiero a Guille. Ya llegué, ¿cómo andas, Vane? Bienvenida de nuevo, primero se hace las difíciles, las muy fresas, pero cuando se afloja lenta todo, y uy, se hace un fiestón luego. No mames, literalmente, ¿qué? ¿Sí? Sí, o sea, Google a veces borra mensajes. Dice, el equipo de moderadores de Google borró este comentario. ¿Nunca lo he visto? No mames, de tu can se cae. Dice, todo ok. No, ¿cómo está mi Gilbert? No mames. Ahí está, ya no me caí. Especial 50 millones. No sé cuánto tiempo vayamos a estar acá en YouTube, pero el tiempo que estemos hay que aprovecharlo, ¿va? Vamos por acá. El tiempo que estemos aquí en YouTube, yo les prometo siempre echarle ganas a los directos y todo, ¿va?
Vamos por acá. Dice Guille, pensé que murió. No, ¿cómo va a morir? ¿Qué pedo? ¿A poco es peruano? ¿Quién? ¿Yo? No, yo soy mexicano. Vamos por acá. No tengo ni siquiera acento de otro lado. Tengo acento mexicano. Dice por acá. Ya llegué, perro. No, bienvenido, amiga. Bienvenido al directo. Dice, claro, P. Javier, tienes que mostrar. O sea, Joan y Javier sí son peruanos. Pero yo tengo el acento mexicano. Vamos por acá. No, 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 no vayan para allá. Dice, ¿en qué mes volví? ¿Volviste en julio, Gris? Finales de julio viniste al canal de nuevo. Ya tienes más de un mes aquí con nosotros, Gris. Esperemos que cumplamos más en este aniversario. Vamos por acá. Dice, sale un tornazo a rompecasa. ¿Qué? ¿Qué? No, a mí cuando me borran reaparece y ya está. Ya ahí está, dame mi caja. ¿De qué caja? ¿De qué? ¿Tienes acento? Pocho. ¿Qué es pocho? ¿Qué es pocho? Yo no tengo acento. Dice, ¿y peruano favorito? Gabriel, chasista no te va a dar ni una caja. ¿Pero de qué caja? ¿De qué Free Fire? Gracias por estar acá. Yo vine creo que el 8 de agosto. Así es, Vane. Así mero, Vane. Faltaba una semanita más o menos para el cumple de Doña Cas. De la señora Cus. Dice, jajaja. Ja, ja. Mira, Gabriel, yo no te voy a dar. ¿Le pidió a Águila o qué? Dice, Doña Cas, tú. Hola, gracias a ustedes por seguir acá en directo. Te cae, mecas. Vamos por acá, vamos a ver lo que pasa por acá, gente. Un rato. No, XD. Otra vez la lava escaladora. Otra vez. Qué pido. Qué pido, qué buen consejo dio, Vamos por acá. TKM dice, todavía no gana. Otro, ya voy a ganar ahorita, compa. Por favor, no creas en mí, Otto. Vamos por acá. ¡No! 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 ¡La banda! ¿Qué le pasa? ¡Pinches tramposos! ¡Tan fácil que es venir acá! ¡Ojalá se caigan! ¡Vamos! ¡Ojalá se caigan! De verdad que... ¡Ojalá se caiga la banda! Por ser pesada. Miren la pinche pelota, cómo se ve para allá. Bueno, vamos para allá. No llego. Ah, me sigue nada más la banda. Ah, su madre. Lo que hace difícil a este nivel es que todo el mundo se amontone aquí. Esto es lo que hace difícil a este nivel. No es otra madre. No puedo creer que haya brincado así el puto. Perdón. Me calmo. Qué bonito tu cancito. Dice, juega Free Fire en la Play. Intento hacer la cura contra el COVID. ¿Cómo está mi compa? Mañana toca Free Fire, mi Helio, Dice, jaja, filosofía de vida, Joan. Jajaja, hola compa. ¿Cómo andas, Daniel? Bienvenido, mi hermano. ¿Qué opina mi hermano Javier? ¿Cosa seria o no? Serial, papá. Yo no sé qué habla Joan y Javier. O sea, Javier y Joan. A veces hablan en un español neutro para que uno le entienda, pero después hablan y yo no le entiendo nada. Rubén, arregló el problema de una hora de mis cartas. ¿No me mandaste captura, Cas? ¿Estoy esperando la captura de pantalla? Buenas, Daniel. Gracias, Rubén, por estar acá. Mejor me cambio el nombre. Si es tu cat, mejor tu cam... No sea puerco, que Alex. Sube a las cartas, ahorita le subo. Gracias, Soto, por decirme eso, bro. Buenas, chavales. Grecia, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Grecia? Te la mandé en el otro directo. ¿A poco? O sea, hoy mismo me la mandaste. Gente, respawnme el acaba de mi tío. Elio creo que también es peruano. Vamos por acá, ¿no? Dice, muy bien, gracias, ya está. No sean puercos. ¿Quién va a ser puerco? Yo soy el primer lugar. Y aquí ni siquiera hay necesidad de brincar. No, ma. Todo por la porquería esa que venía atrás de mí y me desconcentró. ¿Qué quieres tú, tomate? ¿Abran?
Abran. 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 Vamos. No. Vamos. Vamos. Gracias, señor Tomate. Ya había visto, Rubén, ¿a poco? Ya viví. Ah, bueno. Volví. ¿Cómo está mi compa, Leonel? Me dijiste, le voy a arreglar, Cas. Ah, pues ahorita lo arreglo, Cas. Licencia peruano, soy el hijo de Willy Rex. Molero, ¿cómo andas, Wendy? Bienvenida en directo. ¿Cómo te encuentras, Wendy? Gracias por estar acá. Ya tiene, ya llovió, Cas. Rubén se hace el ocaso, nomás bien que es pendievis con las bandidas. ¿Qué? Dice, gracias Daniel por estar acá, compa. Se hace el sanazo, pe Javier, pero es recontrabandido. ¿Qué? Me queda aquí, no te acuerdas de las cosas. Cada vez te tienes que acostumbrar. Dice, gracias Miki Alex por estar acá. Gracias, Vane. Qué mamada con Yoba. No sé. Gis la jaló con Fier y murió por eso. Ya no sale gran foto el hablo. Tío Peje, va. ¿Usted de Little Face sería amigazo de este, de Lian? Sería reamigazo de Elian, usted, de Elio Trollface, ¿eh? Reamigazo de Elian. Vamos para acá. Vamos. Muy bien, ¿eh? Ahí vamos. Vamos. El tucán se cae porque como le pesa la conciencia. La pinche nariz que jala. Mira nomás, se me apaga el péndigo control. Va, parezco bot ahí para nada más. Mira, otra vez. Y se para el medio, el pinche tucán. No manches, pinche control chafa. Bueno, no es el cable que tengo. Voy a comprar otro cable. Me estresa más que no se mueva que el cable. Voy a comprar otro cable. Sí. ¿Cuánto creen que cuesta un cable? Como 10 pesillos, ¿no? 10 PG pesos. Vamos para acá. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Creo que no te gusta Yasmín. Vamos a ver para acá. Brincamos muy bien. Muy bien, excelente. No mames, brinca chido, bro. No. El control, de verdad que voy a terminar rompiendo el cable. Me estresa que se desconecta cada rato. O compro un cable o compro un adaptador Bluetooth. Dice la firme PRB, léeme o cae plomazo en el chat. ¿Qué? ¿Qué? Dice, pero se está diciendo que te van a llevar este pendejo. Ya te leicas, pero ya relaja la raja. Dame 100 diamantes para el free, papu. ¿No quiere 200, compa Helium? La bolsa de papitas suena demasiado que ni se puede comer. ¿No te gusta que suene? Vamos por acá, mira Gabriel, te voy a dejar claro, yo no te voy a dar ni madre. Ay, Dios. Así le dije la otra vez a mi compa Gabriel, estaba yo recio, pero ya estoy tranquilo, ¿no? Te falta Rubén, todavía eres un chibolín, pero con unas frías fácil te enseñamos todo nuestro conocimiento de la vida. Soy un chibolín, relaja la raja, va, que relaje la raja, Cas. No me gusta que suene. Van y, pero ¿por qué no las vacías mejor en un traste, en las papitas? No sé qué papas compraste, pero las puedes vaciar en un traste y las vas comiendo mejor en un traste, ¿no? Dice, los niños gritaron en el sótano, no me dejan disfrutar de vida. Te mamaste ahí, compañero. Ojo, después de este directo va a ser otro directo, pues vamos a jugar Clash, ¿no? Todo depende de, ojalá pongamos poner copy, ¿no? Todo es culpa de Poké, todo es culpa de López Obrador. Vamos por acá. Vamos. ¡Ojo! Pero miren qué hack. Soy hacker. No me denuncien, por favor. Vamos. Vamos. No es bonito que nos puedan mandar cartas casi en el señor cada una hora.
Si ya me la mandaste la captura, Cas, pues ahorita voy a ver, ¿va? Terminado los directos, veo. Nada más me acuerdas. Deja de insultar. No estoy insultando a nadie. No estoy insultando a nadie. Vamos. Ojo, mira nada más este pobre fulano, ese meco. Nomás los mecos se caen en este nivel. Compa, ya hay que llegar, ¿no? Y se arreglelo, lo denuncio por mal servicio. Dice acá, ¿en qué idioma están hablando? En peruano. Con las veces que nos ha choteado Javier, empiezo a pensar que es tremendo troca el Rubén. Tiene que demostrarlo, si no se me cae un ídolo, aunque mi ídolo es tío puto. ¿Qué? Yo sé lo que le iban a tirar, orgulloso de no ser peruano, dice Madara. Ayer jugamos uno con mi tío y acabamos con 4, ¿qué? Que Miranda roto en ladder, el de la luna al niño, XDD, jajaja, pues la mandé el mismo día que te mandé el postre que venden acá. Ah, sí me acuerdo del postre acá, muy bueno. Le hizo la de Ronaldinho, pe mano, bien chistositos ellos, ¿va que sí? O te la mando de nuevo, no me digas así, Cas te cae, ¿no? Pero Cas no te cae, ¿no? Pero Cas no te cae, ¿no? Vamos por acá y vamos a ver con todo y con Tokio, ¿no? Vamos por acá, dice, usted la manda de nuevo, dice la fe es lo más lindo del mundo, ¿va que sí? F por el lobo que siempre se cae. Siempre se cae el lobo, Vane. Gracias mi Daniel por estar acá, GG, orgulloso de 12 de otro país. Compa, ¿le gusta mucho este mexicano? Rusben, dígamelo. Rusben suena así, pásame tu teca, Pásate tu teca, por los... ¿Por cuáles? ya. Vamos para acá, ¿no? ¿Por qué no pides a un amigo que grabe contigo? ¿En dónde? vamos. No, Javier, nomás nos hablan así, yo no sé. Oye, qué buen léxico tienen ustedes, ¿eh? Yo, por ejemplo, ¿qué les podría yo decir? Les podría decir, no mames, güey. ¿Qué pedo, no? ¿Y ya? Y ya, ¿no? Pues así ya más a los mexicanos. Ya otras frases ya no las decimos. Ah, sí le puedo decir, no, pues qué mal rollo, ¿no, banda? Bueno, todo el mundo sabe cómo hablan los mexicanos, pero los peruanos no. No sabía yo que tenían tantas palabras. ¿Qué? Dice, una vez a mi amigo le dijeron una patada de los blanquillos. A mí también me dieron una vez una patada, compañeros blanquillos. ¿En dónde quieres que grabe, Rubén? Pues, en donde está la computadora, ¿no, Vane? Dejaja sus babadas de la calle. Dice, ta que eres la cagada, Rubén. Me parece recontrapiola, aunque a veces se sale un poquito lo de huevón. ¿Qué? ¿Qué mal pedo? El pedo estuvo en el güey, la armó de pedo y se puso grave. Y yo, ¿qué pedo, compa? ¿Quién no le bajó a su pedo? Y porque se puso pedo, terminó en un pedote. ¿No? Entonces, ¿para qué preguntas? ¿Yo? No lo sé. No, déjame a mí, rojito. Se me desconecta el pinche control. A ver. Pinche paloma, no me deja agarrar un huevo. Vamos a agarrar uno. Acá está uno. No dejen pasar a los vatos, Van a buscar robárselos, no dejen pasarlos.
dejen pasar a nadie. Estamos quedando aquí. Ya ganamos. Creo que este sí es un equipazo, el azul, ¿eh? Este sí es un equipazo, para que vean. Este sí es un equipazo. Segundos y ya perdieron los amarillos mecos. 10, 9. Ganamos y tenemos un putero de huevos, Tenemos un putero, tenemos 30 huevos. ¿Qué equipazo tengo, Uf. Dice, COVID es un invento del gobierno para que los otakus se bañen. Yo. Dice, Horacat, la madre de nuevo. Dice, para que lo arregle, güey. Tengo hambre. Un tonazo con unas frías, un pisquito bien puro y al final terminamos en paracas para el amanecer o hasta que nos meen los perros. Pero siempre ser vivo que agarrar una que otra flaquita. Yo soy otaku pero me baño. Personas a las que quiero golpear en el canal: Águila, Joan y Rubén. Gracias por ver esto. ¿Por qué yo? Jaja, se llenó de amarillos Rubén. Sí, de puros huevos amarillos, porque el Rubén siempre tiene los huevitos suficientes para ganar. Así es, Vane, así es. Siempre los tenemos bastantes, ¿va? Vea DC. DC. Pues hace unos días fue Cas la conferencia de DC. No sé si la viste. La voy a ver ahorita que me lo dijiste, porque pues dijeron que habían pronunciado las nuevas películas y la del Joker. Sí, va que va a estar bueno, ¿no? Hola, mi Marco Antonio, bienvenido mi compa de los Ghostbusters. ¿Cómo está, mi hermano? Platicamos acerca de DC. Sí, el Joker 5, sí, buenísima. No sabía que Cass le gustaba. Pensé que Cass era más de Marvel, pero pues qué chido, Cass. A mí también me gusta bastante DC, fíjate. Ya, Cass, perdóname. Perdón. Fue un buen chiste, ¿no? La verdad fue una muy buena comedia, ¿no, Cas? Sí o no, Gres. Fue una buena comedia, ¿no? A ver, Casecita. Me la mandó Poke. Ya me voy. ¿Ya sabes Poke? Me la mandó Poke. Vamos a la final, La final. Vamos. Se viene directa con copy, Me la mandó Poke. Concentrados a full, Mames, la pelota venía hacia mi cara. Qué pedo con el pinche juego. Ay, la perdimos. Dice, ya me ilusioné con los 200 diamantes. Jaja, sorry, Erexia. Compa, sí sabe que es broma, ¿no? Ya me ilusioné. El compa bien paraguas. Y yo diciéndole que ya es broma, compa. Es broma, compa. Y el compa bien paraguas. Y si ya me ilusioné, dice sí, sí soy yo. Pues sí dice Poke. Es que no sé si sea caso, sea Poke. Dice, llega bien el Chompiras cuando se hace los muy malotes, aunque te voy a pegar, pero al final solo son los huevos cuando están con mis gentos.
huevones más que dice, no creo que gane el Rubén y no ganó. Ya no te di nada, tradúcelo. Choclo en vaso. Adivina, Rubén. ¿Qué quedan? ¿Qué adivino, Vane? Soy yo. No, a ver, Rubén dice, viste que parece que murió el actor de la Pantera Negra. El que murió fue Loco Valdés. Y mi que Alex no lo vi diciendo, el grande mi Loco Valdés. El Loco Valdés me caía muy bien. Gran aficionado de la América. Y falleció hoy. Eso sí supe yo. Ojalá no ganes ninguna solo por trolear. Me coma bien paraguas y una ya. Nah, ya me voy, agua. Ahorita vengo. Aquí lo esperamos, Daniel. Un tonazo sin bajada no es tonazo. Rubén, lee mi comentario anterior. Sí, leí que dijiste que era Cas y que todo lo tuyo lo había puesto Cas, ¿no? ¿Cómo? Ya no sé si estoy hablando con Poké o con Cas. Poké, dime cuatro nombres de Pokémon de la cuarta generación de Pokémon. Cuatro nombres, Poké. Cuatro nombres de la cuarta generación de Pokémon. Primer lugar, uff. Dice Rubén a mi comentario anterior. Vamos por acá, ¿no? Dice, adivine que no ganabas. Dice, sí lo escuché mientras cenaba. Me dijo mi tía que murió el loco. Qué mal, bro. Sí, compa. Dice, de huevos, Joan, vamos a calmarnos, mijo. Te dejo el primer putazo. La Vega sí murió el de Black Panther. Dice, mire. O sea, sí murió el compa de Black, de la Pantera Negra, murió. Miré un Yolotrol, jaja, buena tula. ¿Qué? ¿Cómo? Dice, si no te has comido una bajada bien sabrosa después de un donazo en lo que era calarnos. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos. Dice, si no te has comido, dice, si os digo que ganó. Sí, güey, se murió el Loco Valdés. Compa, aquí en México se murió el Loco Valdés, compa. Era bien chido mi compa el Loco Valdés, hermano de Don Ramón. Para los que vieron el Chavo del 8, él era el hermano de Don Ramón y también era comediante. Muy bueno, la verdad, Loco Valdés. Muy, muy chingón. Y falleció hoy. Ya estaba grandecillo, Imagínense, era de la época de Don Ramón y todo esto. Creo que era el único de los Valdés que quedaba vivo todavía. Vamos por acá. Muy chingón el compa el Loco Valdés. Vamos por acá. Ya estaba enfermito, creo, ¿ah? ¿Qué, Alex? Vamos por acá. Si no has comido una bajada, dice, sí lo arreglará, claro, Cas. Si lo digo, que gano. Que Alex, no, el Poké ya va al Google. Rubén, ¿cuál es tu Java favorita? Me presta atención, Rubén. Adiós, ya lo leí, Poké, pero ya tardó mucho. Dice, Messi ficha por el América. ¿Se imagina el otro face? No, si Messi fichara por el América. Que Alex hace la carocha. Después vengo, Rubén. Voy a esperar a que caigan la teoría de la pena. No pasa nada, Vanesita. Vane, ¿a qué te esperamos? Yo digo cuatro Pokémon. Dice. Y la cuarta generación. Se caldazo de chicken para la bora, Hola, Harold. ¿Cómo estás, compa? Bienvenido, mi hermano. Rubén nunca presta atención. Poké. Valdés de agua, jajaja. El comedias, me dicen. Ay, ay. Dice por acá. Tulin, Chanty, Pony, Empoleón, jaja, apueste, Poké, apúrate, Poké, Poké, no. Poké supone que es el rey de los Pokémon y no se sabe cuatro nombres de los Pokémon. Y así se dice, de todas esas cosas, ¿no? Bueno, usted me lee después de 30 minutos, por eso trata de responder. Ya, ya. Cae primero su caldazo de pollo y luego lo sopló la flaquita, Estamos en una naranja, y hay un plátano allá y una cereza allá. Naranja, plátano y cereza. Cereza acá.
Vamos a ver qué traen. Naranja, plátano y cereza. Naranja, estamos en la naranja, creo. Naranja, plátano y cereza. Y uva. Naranja, plátano, cereza y uva. Naranja, plátano. Acá. Vamos muy bien, ¿eh? Puros furros en el directo. Dice yo. Me di cuenta que porque creo que es la copia de Pokémon. ¿Por qué cas? Turtin, Gurk, Torterra y Chimchar. De ley, mano. ¿Cómo está la people? Bien, David. ¿Y tú cómo estás, compa? Ja, Poké puso las evoluciones de los que puse yo. Dice Madara, me di cuenta que moriste. Rubén, ¿alguna vez te ha chapado un tombo? No sé qué es chapado y no sé qué es un tombo. ¿Qué es, mi hermano? Los vatos que no hablan en español no traen en directo. Solo estoy pidiendo gritos que presten atención. Y ahí ya se emputó, ¿eh? Gael ya se emputó de Joan y de Javier, ya. Compa, no entendemos. Compa, yo no entiendo. Si fuéramos peruanos. Y digo, no, pues esto está cabrón, ¿no? Pero no soy peruano, compa, no entiendo. O sea, ni yo hablo en español mexicano. Yo hablo neutral, ¿no? Y si digo algo cosas en español mexicano, lo digo muy leve, ¿no? Vamos. Vamos a ir por acá, ¿no? Vamos a agarrar esto. Vamos por acá. Uf, la 12, ¿eh? La pinche piña se cayó y ya le gané el mandado yo. No mames, ¿cómo va a ganar esa si ya era mía? Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Ya acaba por suscribir. Creo que fue una. ¿Qué fue lo que sonó? Dice, entonces la tercera, ¿qué? Dice, no me equivoqué, chapado es agarrado y tombo es policía. Ah, no, no me agarró la policía, compa. Vamos por acá. Mega Charizard, XYs. Ya el Mega Charizard, ¿a poco eso existe? ¿A poco existe el Mega Charizard, por qué? No, amigo, estoy inventando nada, compa, ¿eh? No me estoy inventando. Ya me encabroné con el Poké que me viene a inventar Pokémon, ¿no? Vamos muy chingón. Y ojalá ganara una, gente, pero no creo. Si es que no mames, hasta los peruanos en directo hablan en español neutral y estos güeyes, ¿no? Que Alex, pero son sus amigos. Ahí me dicen el guapo Hernández. Y como no, mi compa, usted está guapísimo, mi compa, que Alex, ¿eh? Si existe el Mega Charizard, ¿abocó? Rubén, ¿tú cómo pensabas que hablábamos los peruanos? ¿Se sorprendió por nuestras jergas? Sí, la neta, sí. No sé aquí en México, pero siento que no hablamos tanto así, ¿no? Ya ven, Kikas. Ya tienes que acostumbrarte, Kas. Dice, si existe, dice Rubén. Yo me acuerdo cuando solo estaba Pikachu, Charizard y Ash. Sí, yo también me acuerdo de eso, nada más. Me caí un chingo. ¿Cómo me pude caer así? Dice que, pero yo me acuerdo cuando estaba en la mina, estaba Mega Blast y Mega Venus. Hiciste Mega Charizard, dice Ash y Misty, era la pareja perfecta, ¿va que sí? Yo también lo creo, compa. Me hace tu acento por el Anuel. Rice no habla así. Rice nunca ha hablado así, de veras. Rice no ha hablado así nunca.
Dice, ¿por qué no nos creen en el Pokémon Stadium 2? Violaba a todos con el Blastoide. Alex le diría que es guapo, pero yo no digo mentiras. Qué mala onda, Cass. Dice, Gagas no es como habla normalmente, es diferente. No creo que. Vale, Cass. ¿Ganó alguna vez? Pues dígame usted si escucha música con Copy Mati. No nos creen que existe Mega Charizard. No, ya sí les creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo, ¿no? Vamos a ver acá, dice por acá, volví como era mi águila. Nosotros tenemos jergas, pero solo los barrios bajos que hablan culero. Pues sí, también hablamos jergas, pero no tanto, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, así como me escuchan hablar en directo, así es como yo hablo normal, ¿no? No ocupo alguna jerga o algún, no sé, modismo ni nada, ¿no? Dice, pues existe Mega Charizard, y os estoy diciendo si ganó. No, no, sí, he ganado 3 veces. Exmati. Sí, he ganado 3 veces ya en este juego. Hoy no he ganado, pero sí he ganado como 3 veces ya. No está tan difícil, compa, pero luego cuando toca en equipos, pues vales cabeza, ¿no? En el directo de hoy he llegado como a 4 o 5 finales. Y tal, no me lo puedo ni creer que no pueda llegar a otra. Bueno, sí llego a finales, pero no gano ni una. Las que he ganado ha sido una del hexágono y dos montañas majarentas. Dice por acá, yo voy a cenar, aprovecho porque yo escucho las jergas de Tepita, pinche barco. Lo he definido, no entiendo por qué ellos hablan así. Dice, yo ni un solo llego a finales. Sí, compa, mire, igual esta llegamos a finales. Gracias Rubén por creerme, de nada me espetico, y para eso estamos. Raiz el Duque. Ahora tengo la cuenta de mi pana Poké. Charizard, no Charizard. Dice Rubén, ¿cuál es? ¿Sabe qué es una chama, veneca o colocha? No, no, Joan, ¿qué es? ¿Hará Clash o Nel? Ya es tarde, ¿no? Para jugar Clash Royale. Hoy todavía hemos, mi compa, usted relaje la raja, mi compa Javier. Majarentas, no majarentas. Pues lo mismo, ¿no, Kalix? Acá sigo aquí y vamos a ver qué toca. Ojalá toque el la monta el alaba otra vez. Oh, a huevo, la lava. Caja, relaje la raja. Va que relaje la raja, Mati. Me voy a bañar. Váyase a bañar a mi cama, que hasta acá huele ya a hombre. Sin nene, me cardo, ¿qué? N, ¿qué? ¿La N qué tiene que ver? ¿Qué Alex en lo que estamos hablando? Fíjense, empezamos 37, vamos a ver cuántos quedan. Empezamos 37, ¿eh? Ya somos 34. Sentí que sí que llegaba, pero no. Hay que correr todavía. Esto es más, el más complicado es este, ¿saben? Mamen, raza. Es el más complicado este. Quedan 25. La lava es el nivel más complicado que existe en este juego. No mames, ¿cómo me va a tirar una pendejada de esas? Que ni siquiera sé qué sea. Ah, su madre. A ver. Se te piratita. No mames, puto pirata. Y nada más. No mames. Qué asco. Dice Majarenta. Ok, casting en la cuenta. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte y poder cantar. Léeme, Rubén. Lo leo, Joan. Rubén sabe que es una chama, veneca. No, le dije que no, no sabía. Dice melón, jajajaja. Ja, ja, ja. ¿Qué pasó, mi compa? Ah, su madre, compa. Estuvo complicada esa, ¿eh?
¿Cómo se atravesó la porquería esa y no me dejó pasar? Ahora soy vato. ¿Qué, Cas? ¿Eres Cas o eres Poké? A ver. Rice el Duque. Chama es palabra venezolana, no mames. Chama es mujer, ¿no? Vamos. Cas. Joder, Rubén es Cas. Porque usted era para que dijera fierro. No era para que viniera a ti y decir joven, todas esas mecadas, compa. Usted tiene que decir fierro, pariente. Estamos al millón, compa. Cosas como esa, porque... No, sus cosas esas de que leen. Dígame usted fierro, pariente, viejón, troca. Dígame así, porque no sus cosas esas que quién sabe dónde son. Hierro, ándale, porque así, ¿eh? Excelente, porque ya te diste cuenta. Tú tienes que decir fierro, porque no las otras mecadas. A ver, vamos por acá. Grande, mi compa Pop. Ya le empecé a agarrar respeto de nuevo. Dice Rubén, ¿conoce a Steffi? A este fierro también. Porque yo le hubiera comprado la membresía en su cuenta principal de la damita. A ver, Rubén, sí, porque... Ya era para que le hubiera comprado acá la membresía, mi Poké. Usted que está en esas cuentas, 9 PG pesos, Poké, 9 PG pesos. Yo lo dije, Cas. Ah, sí, Cas, es Cas. Rubén, ¿conoce a Alberto? Ah, no, iba a decir una puercada, compa, pero no. Vamos a darle con todo, compas. Gracias a todos por estar acá en directo. Gracias a todos por estar aquí en directo. No saben cuánto los quiero. Gracias a los 12 que andan por acá. De verdad, TKM a cada uno de ustedes. Espero que estén pasando un muy buen directo. Y pues nada, vamos a tratar de ganar. Vamos a jugar y jugar y ganar y ganar y jugar y ganar y jugar y ganar, ¿va? Vamos. Oigan, ¿alguien se hizo miembro en este directo? ¿Me pueden decir? No me apareció en el chat y no sé si me haya pendejado. ¿Alguien se hizo miembro en este directo? No, el Goritoto se hizo miembro en el directo de Call of Duty. Digo en este directo. Dice por acá, jajajaja. Ah, sí, alguien se hizo miembro pero no salió en el chat. Sí, a mí me parece que alguien se hizo miembro pero no apareció. Por eso les pregunto, ¿no? ¿Quién que Alex? ¿Te diste cuenta tú? Gracias por ignorarme, ¿no, Poké? Dice Raquel, o sea, Kelly. ¿Kelly se hizo miembro de nuevo? ¿Poké? ¿Kelly fue? Sí, es que ahorita estoy viendo lo del chat y todo eso. Y me sale que dice que un miembro nuevo, pero... Se me hizo bien raro que no se digan aquí, ¿no? Sí, gracias, Poké. Mira nada más, y Kelly no pasó a saludar ni nada, ¿verdad? Gracias, Poké, en serio, compa. Sí, yo escuché la alerta, pero no me di cuenta del chat. Ah, pues TKM a Kelly por haberse hecho miembro, ¿no? Gracias, en serio, a Kelly. No se siguen en directo, igual ya no. Sí me sale aquí, ¿eh? Y dice Rubén, joder, no me hable a mí, hable la cast. No, Poké, para que yo sepa quién eres tú, al final de cada oración di fierro. Y vas a ver qué es usted, Poké, ¿vale? Los dos están en la misma cuenta, ¿qué quieren que hagan? ¿Cómo ve mi compa que Alex? Dice, ah, usted cállese, Rubén. Eso lo dijo Cas. Dice, nada, pobre Kelly, le cobran sin saber. No diga eso, no diga eso. Rubén se mama. ¿Yo qué dije ahora?
¿Qué dije ahora, Cass? Vamos. Vamos, 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 vamos. Pero no sé quién habla, no sé quién habla. A huevo español neutral. Oh, la verga. Si me llego a caer, este cuate me va a cachar, Vamos. Vamos. Dice, fue porque él usa el Pac-Man así. Porque me dice que sí. ¿Quién soy? Así ya sé que es Poké. Si Poké llega y dice quién soy, ya sé que es Poké. Vamos. Excelente, ¿eh? Si se fue Poké, luce el Pac-Man, ya no digo nada porque si digo algo me odia más la casa. Se mama, cállese Rubén, ese es Poké, ¿quién soy? Es Poké, ¿no? Así dice Poké. Poké dice, ¿quién soy? Ah, porque usted me cae re bien, Poké. Siete, yo digo nada malo. Te mamaste, Kelly, con eso de que a Kelly le cobran sin saber. Te mamaste. Dice, usted no me cae bien, Rubén. No digas eso, Poké, ¿por qué? Poké habla para arriba y Raíz para abajo. ¿Y cómo es hablar para abajo? ¿Cómo es hablar para abajo, que Alex? Y vamos a ver, quedan 31. Vamos a tratar de ganar. Vamos a ver lo que pasa. No me habló Rubén. ¿Qué pasa, Pop? Así. ¿Cómo estás, Hachico? Bienvenido al directo. Hachico me quería vender una botarga. Dice, este es un juegazo. ¿Va que sí, Hachico? ¿Ya chilango? No, Hachico, ya no soy chilango. Dice, así como habló ahorita, yo nomás vengo a la cuenta de Poké a ver qué le salen de videos en la página principal. No, amigo. Hola, Hachico, bienvenido a mi combo, Hachico. Hachico fue el primer suscriptor del canal. Claro, me acuerdo que le dije a Hachico, oye, compa Hachico, pues mira, hicimos un canal, yo y Guille. Pues nos gustaría mucho que fuera y que lo viera y que le pareciera qué hacemos y todo eso. Hachico fue el primer suscriptor que tuvimos. El primerito. El suscriptor número uno. Fue mi compa Hachico. Vamos por acá. Le tengo gran aprecio a mi compadre. Vamos por acá. ¿Está pedo? No, estoy borracho, compa. ¿Qué te pasa, Hachico? Usted está loco. No puede ser tranquilo en un juego. No puede ser tranquilo en un juego, Hachico. Con la mincoma, Marco Antonio. Bienvenido, bro. Vamos por acá. No puede estar calmado usted un rato. No puede estar quieto, tranquilito. Algo así, relax. Vamos por acá. Ojo con esto. Nos quedan nada más 4. Y no sé qué va a pasar todavía. A ver. Brinca, Tucán. El tucanazo, este es de los tucanes de Tijuana. El tucán este, que acabo de hacer. A ver acá. Van 10 ya, viva. No, cállese la boca. ¿Cuándo unos rankings en Warzone? Porque el Apex es de gays. ¿Está pedo? Dice, pero porque los conocí, así que chiste. Estoy enojado con Rubén, así que no me hable a mí. Y yo le hablo. Dice, Ale, antes tenía mod él, viva, hablo, aquí desvelándose viendo el chasis, va que sí, compa, gracias, mi hermano.
Yo me acuerdo que a mí me cobraba los membresía que le regalé a una morra y como la había borrado la cuenta, mejor no le metí crédito al celular y se canceló sola. Cállese el hocico, no esté callada mi compa que Alex Águila nos está contando algo interesante. Cálmese, compa Águila. Relájese, relaje la raja. Vamos, 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 gente. Cálmese, Águila. Vamos. Vamos a hacer algo. Tú, cada vez que tú escribas casi la cuenta del señor Polk, vas a escribir al final fierro, ¿va? Para que yo sepa que eres Cas. ¿Señor? Sí, Cas, sí. Para que yo sepa que es Cas, escribe al final de la frase la palabra fierro. Para que yo sepa que eres tú. Vamos por acá, ¿no? Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fabi? ¿Cómo estás, Fabi? Bienvenido a este directo. Vamos. No, los amarillos nos van ganando por un chingo, ¿eh? Ok, fierro. Pariente. A mí se me hace realidad el sueño de que Poke hablara como debe de hablar Poke. En otras mecadas. Gracias, Cas, por hacerlo realidad. Te cae, me Cas. Vamos. Gracias, en serio, Cas. Te cae. Por hacer mi sueño realidad. Como cuando llegan los superhéroes. Como cuando llegan los Avengers al hospital. Así tú, Cas, ¿eh? Gracias. Por ser mi sueño realidad. ¿Cómo era, amigosito? Bienvenido, bro. Pío, pío, pío. ¿Cómo era, amigosito? Porque no me lo quise hacer realidad, Cas, pero tú sí. Thanks. Dos goles de a dos. Somos los más cruz. Pues ya que. ¿Cómo anda, Fabi? Vas a perder por manco. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Por tus buenos deseos. Vamos. Hacia la Lili. Si Lili desactiva el modulador que tiene para que ya no hable kawaii, así habla Lili. Y dice, ¿qué pasó? Tiempo extra. No mames, me hicieron dos goles. Te caeme tus nalgas. Hierro. Hierro, pariente. ¿Quién te daste de Black Panther? Me enteré del Loco Valdés, Lili. Se murió el Loco Valdés, Lili. Se murió el Loco Valdés, Lili. ¿Tú te enteraste del Loco Valdés, Lili? Se murió el Loco Valdés. Se murió el loco. Dice TKM, dice porque me copia lo que digo, porque me copia lo que digo, ¿qué pasó? Dice por acá, o sea que Poké me va a decir fierro, a ver que diga algo que diga fierro, a ver, di fierro pariente, estamos al millón, compa. Aquí pasándole al patrón en movimiento, 10-4. A ver. Rubén, ¿sabes qué es paja? Acá también se dice que es paja o algo chévere. Paja aquí en México sería pues lo que uno ya conoce, lo que es la manualidad y mucho texto, ¿no? Mucha paja. También Black Panther. ¿Y de qué se murió el Black Panther, Lili? No manches, Lili. México está de luto, Lili. El Loco Valdés se murió. Sáltalo, Fabi, sáltalo, 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 sáltalo. Dígale a Fabi que lo salte. Dígale a Fabi que lo salten. Dígale a Fabi que lo salte. Vamos. Dígale a Fabi que lo salte.
Vamos por acá. Dice cáncer, anualidad, ¿qué? La manualidad, compa, pues sí. La manualidad, compa. Ay, no. O como diría mi compa, el viejo Paulino, ¿no? Dale movimiento al muñeco. ¡Qué barbaridad! Ella echada y yo en lo peligroso. ¿Quién lo va a negar? Le tocó una chulada de esposo. Así es, Miquel con Andreita, así va a ser que Alex. Va a llegar todo pedo y miado a su casa y Andreita. No, Kevin, otra vez llegaste así. Y que Alex. También, fijo. Acabo de llegar, viví la América. Y mira cómo me puse con la América. Así va a ser que Alex. Ya me lo imaginé. Oh, debe decirme cara ya, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. No, 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 brinquen allá. No, brinquen allá. No están viendo cómo está esa madre. Ir nomás. Está bien inclinado eso. Ahí está. Gracias, en serio, Fabi. Bueno, ahorita que venga Fabi, le voy a decir. Te cae más, Fabi. Fabi va para la moderadora del mes. Dice Chadista, me recomienda un nombre para YouTube, pero cuando lo busque salga el canal. Póngase Aprende en Casa de nombre de YouTube. Dice que pero yo copio casi todo lo que diga Cass, lo vio para apoyar al señor Ben. ¡Qué barbaridad! ¡Aguas! No, compa, ¿cómo andas, mi Gilbert? Gracias por estar acá. ¿Cómo anda mi Jonah? Bienvenido, bro, al directo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Jonah? ¿Todo chingón? Mi compa Jonah en pocos días va a tener su examen para ingresar a la universidad. Te deseo lo mejor, mi compa, ¿eh? No sé qué vas a lograrlo, mi hermano. Aférrese nomás, ¿va? Gracias a todos por estar acá en directo. ¿Ya tomaste agua? Gracias, 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 Chris. Feliz cumpleaños, ¿a quién? Feliz cumpleaños, Águila. Esperamos que la pases muy bien, mi hermano. Hoy que es tu día, Águila. Te lo deseamos muy bien. La verdad es que esperamos que te lo pases muy chido, Águila. Y pues nada, que cumplas más de 30 años. Happy birthday to you. ¿Qué estudiarás, compa? ¿Qué estudiarás, Joana? Dice, cuando vuelva a jugar Resident Evil, mi Rubén. Hay que verlo, mi Gilbert, porque está bueno el juego, mi Gilbert. Ah, chingada, feliz cumpleaños a Marta. Debe tener una Marta que cumple años, no sé quién es, Por las mañanitas de Cepillín. Va que sí, Águila. Muchas felicidades, mi Águila. Muchas felicidades, mi Águila. Licenciatura en sistemas computacionales y administrativos, si no me equivoco. Vamos por acá. Vamos, 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 vamos. ¿Qué pasó? Nada, nada, Vane, ¿cómo estás? Dice, ah, chinga, Águila, Águila tiene su cumpleaños hoy, millona. Hay que armarle una fiesta ahí con el FBC, ¿no? Águila, el día de hoy cumple 9 años. Muchas felicidades, mi Águila. Dice, ¿qué pasó? Rubén tiene licenciatura en comedia. Primer lugar, como los cracks. Pinche Pop, váyanse a de mi cuenta. Porque es tan norteño que le gusta el fierro del pariente. Dice, bro, ¿te puedo agregar en Fall Guys? Con mucho gusto, mi Falcón. Claro que sí, yo aparezco como chasista. Te amamos, muchas felicidades, mi Águila. Cumplo 7. Y siempre checo para de mi cuenta. Se calla ese que Alex. Poke dice plebes, Dice, oye, bro, te puedo agregar, pero en mi lista de secuestra. ¿Qué te pasa, tío?
¿Qué te pasa? ¿Qué te... Oigan, qué triste que hayas tenido el directo y que no haya ganado ni una. No sé si sea culpa de Obrador de nuevo, ¿no? Creo que otra vez fue culpa de Tío PG. No se cansa de arruinar las partidas, Tío PG. Hola, Flequis, ¿cómo está mi compa? Vamos a agarrarlas acá. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido al directo. Estoy en la naranjita. Estoy en la naranjita. Del lado mío está la manzana. Acá, al lado mío está la manzana. Aquí, manzana, no, acá, ¿no? Dice por acá, jaja, toma la pop. Ya acabó el anuncio, Fabi. Te quería decir que muchas, pero de verdad, muchas, muchas gracias de todo corazón, Fabi. Ver los anuncios y sobre todo ese que está largo, bastantes, bastantes gracias, Fabi. TKM, Fabi, en serio. Gracias por apoyar el canal de esa manera. Gracias, en serio, Fabi. Se cayó la banda malandra, Jajaja, toda pupchas, no me dejaste copiar. Dice, no, si venía a preguntar algo, TKEB, vas. Yo solo venía a preguntar algo. No pasa nada, Fabi, en serio, mil gracias. Mil y un gracias, Fabi. Dije a mi AWPG. Ya acabó, dice Charlie Cass. Dice, yo solo venía a preguntar algo. Dice, no es una manzana, es un mango. ¿Cómo que un mango? Los mangos son alargaditos, compa. Bueno, ¿harás Clash? Es lo que no sé, Fabi. Es lo que no sé todavía, Fabi. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás de nuevo aquí con tu directo apoyando a los humildes? Saludos, saludos, mi Antonio Free. ¿Cómo está, mi compa? ¿Cómo vas? ¿Cómo ves, Fabi? ¿Tú qué dices? ¿Hacemos Clash o no? ¿Qué dices tú, Fabi? Entonces mi mango es alargadito. ¿Qué? No seas puerco, Poké. Porque cada lo que dice lo firma con recio. No seas puerco, Poké. No estoy diciendo esas cochinadas acá en directo. No estoy diciendo esas cochinadas en directo, Poké. Qué meco los azules, Hicieron un autogol. Acá está, yo diría que sí, quiero ponernos torneando sin jugar y ver qué puedo mejorar. Con gusto, Fabi, Con gusto, con gusto, con gusto. Pues hoy es viernes, ¿no? Hoy es viernes y podemos hacer directo un poco más largo, ¿no? Entonces ahorita terminamos, esta es la última partida de Fall Guys. Terminamos directo, me aguantan un ratillo y hacemos directo de Clash Royale, ¿va? ¿Qué pasó, señora Liliana? Dice, pues sí, ¿en qué día vive, chasista? Pues es viernes, ¿no, Lili? ¿Viernes caguamero, Lili? ¿Qué dices? ¿Viernes caguamero? ¿O viernes de otras cosas? ¿Viernes de perreo? Alex Mazo, ¿y tú? Dice, bueno, vengo en clase, necesito hacer unas cosas. Vale, Fabi, gracias por estar acá. Dale. Yo lo que quiero preguntarle a Liliana, a la señora Castela, una pregunta muy sencilla. ¿Qué le hice yo a Lili? ¿Qué le hice yo a Lili? Yo siempre digo, Lili, gracias a Amix por tu apoyo. Lili, no sé qué. Y bien, cómo se porta. Dice, métete a esta cuenta para trolearlo, Poke. Dice, bien. O sea, que ¿cuántas tiene Poke? Y Poke me dijo que tenía una, Lo que hay que hacer a veces para decir un poco de mentiras, ¿no? Porque dijo que tenía una cuenta tuya y era la de la de Anabel, pero me di cuenta que no, porque es un pillín. Me di cuenta que porque es un pillo. Si me pasas oxígeno, me gastas oxígeno en este mundo. Dice, bien, se cuenta, dice, me gastas, no me sé la contra.
Y los Pumas son los mejores, déjate llamar a Alex. Ya, los pinches porros esos. Ya me imagino a Lili llegando a la facultad todavía enchamuscada ya. Cállate, ¿qué hice yo ahora, Lili? ¿Qué pedo, Lili? ¿Qué tienes? He movido acá que tal vez no pasa nada. ¿Pero por qué no, Lili? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, Liliana? Relájate, Lili. La cuenta es la misma Poké y el cuadro empieza con CH y termina con casa. Te dan la captura de todas la otra vez. ¿De todas las cuentas? ¡Ojo, ojo a mi Poké! Poké es perrón, ¿eh? 7-7, vamos a hacer la última y vamos a tratar de ganar. No, Cass, es que tú no te diste cuenta. Pero yo le pregunté a Poké, le digo, Poké, ¿cuántas cuentas tienes de Cass? No, pues solamente tengo una, fierro. Y ya resultó que no, que mi popo Poké es perro. ¿Cuántas cuentas le diste, Cass? Ahora concentrado en esto. Ahora concentrado. Mono concentrado. On. F sota. Todos se cayeron ahí, Dice las cuentas, no a cualquiera, Deja como 8 correos. Y dice que no. Dice, pero, y las cuentas nada cualquiera, Dice, sí, Poké, aunque Cass da de plata y juego con usted. ¿Qué? Y pues bueno, gente, vamos a dejar por el directo por acá, ¿no? Vamos a dejar el directo por acá. La verdad es que fue un directazo muy chido. Yo espero que lo hayan pasado muy bien. Nos vemos en un ratillo en clase. Entonces, como a las 11:30 vamos a empezar el directo. Voy a cenar porque tengo un poco de hambre. Y nos vemos acá, Nos vemos acá. Así que cuídense. Nos vemos ahorita en otro, Rice. Oh, rayos. Una y ya. No, vámonos ya, Miquiales. Vámonos. Sí, tengo que cenar, no he cenado. Voy a echarme un café nada más. Y ahorita nos vemos por acá, ¿va? Ahorita nos vemos por acá. Seguimos platicando en Discord. Una mi perro, una mi dog, compa, vámonos, dragón. Dragón porque como. Vámonos. Lo veo ahorita, ¿sale? Lo veo ahorita. Dejo la computadora prendida. Así que si no se. Si se va, me da palta. La palta. No, compa, la palta suena como una si yo no he comido y no me quejo. ¿Come, Cas? Pues tienes que comer, no es que me queje, es que te puedes enfermar. Yo estuve un tiempo enfermo porque no comía. Tú tienes que comer, Cas. Vámonos, falta mis huevos. Yo no he comido. Vámonos. Cuídense mucho. Nos vemos ahorita en un ratito, Vámonos. Los TKM. Adiós. Cuídense. Y hasta la vista. Cuchurrumines. Nos vemos ahorita en un ratito, ¿va? Adiós.